Muy bien, vamos a conversar ahora también economía verde, un tema de suma importancia, y es que están alertando sobre la posibilidad de que la zona sur y norte se pueda quedar desabastecida de gas natural, ello debido a que la planta compresora Camaní está bloqueada o en todo caso está tomada por algunos manifestantes, esto en Cusco. Para hablar de ese tema ya tenemos aquí en nuestro sede a Renato Lazo, el especialista en temas de hidrocarburos. Señor Lazo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, ya habíamos conocido algunas informaciones de las protestas que se desarrollan en todo el país, pero hay que poner atención en una en particular, es lo que viene sucediendo en la planta compresora de gas natural Camaní, esto en la localidad de Quepaciato, ¿no? En la provincia de La Convención, en Cusco. Hasta hoy esta planta está tomada por algo más de 100 pobladores. ¿En qué situación nos coloca eso como país y sobre todo el abastecimiento del gas natural a las zonas zona sur y norte del Perú? Bueno, en realidad, cuando esta situación se da, estos pobladores toman o bloquean o de alguna manera generan inseguridad en el sistema, lo que ocurre es que el Ministerio de Energía, a través de la DGH, da una medida de emergencia que lo que hace es priorizar a qué sectores o a qué segmentos debe llegar el gas en caso que tengamos una reducción del volumen de gas que necesitamos, que en efecto ante un bloqueo como este debería darse. Así que ese dispositivo, que es el Decreto Supremo 017-2018-EM, establece que, digamos, lo que se busca es dar prioridad a la población, al uso residencial y al uso vehicular. Y después están todos los demás usos, generación eléctrica, industrial, licuefacción, qué sé yo. El tema es que en este caso, la planta que licuefactúa el gas es la de Melchorita. Y ese gas que es para la exportación es también el gas que nosotros utilizamos para alimentar los ductos virtuales del sur y del norte del país. Por tanto, al cortarse o al reducirse o eliminarse la prioridad para la planta de Melchorita, lo que estamos haciendo es decir que los pobladores del sur y del norte, estas siete departamentos, cuatro en el norte y tres en el sur, van a quedar sin gas próximamente, muy probablemente. ¿Cuál es, a ver, para que nos pueda un poquito explicar, qué significa los ductos virtuales, ¿no? El transporte virtual, porque sabemos que el gas natural proviene de Camiseas, sabemos también que aquí en Lima, por ejemplo, hay conexiones domiciliarias de gas. Sin embargo, hay otras regiones que no tienen estas conexiones domiciliarias. Entonces, para eso se necesita tener un transporte virtual, es decir, llevarlo en cisternas, ¿no? En camiones. ¿Podría precisarnos, por favor, esa distribución? Lo que pasa es que, como bien mencionabas, el gas lo tenemos en la zona de Camisea, en el Cusco, y es llevado a través de del único gasoducto que tenemos en el país, que es el de TGP, que conduce el gas desde la Convención en el Cusco hasta la costa, hasta Melchorita. Pisco, ¿no? Correcto. Entonces, ahí hay parte del gas que viene hacia Lima, que va al City Gate y de ahí a Lima, otra parte que va a la concesión de Contugas, y otra parte que se licuefactúa para ser exportado, ¿correcto? En el año 2013 se hizo una licitación para que se generaran unas concesiones en el norte, en los departamentos de Ancash, Lambayeque, La Libertad y Cajamarca, y en el sur los departamentos de Arequipa, Tacna y Moquegua. Pero como no hay gasoducto del sur por el caso este, claro, de Odebrecht, que sabemos que se dejó sin efecto y que hasta ahora no hay este gran ducto que pueda trasladar el gas. Así, ¿no? Es. Muy bien. Entonces, el gas es una vez licuefactado en Melchorita, en Pampa Melchorita, es colocado en camiones especiales, desde luego, que transportan el gas hacia el sur y hacia el norte. A ese transporte o a esa continuidad de camiones que van llevando el gas se le llama gasoducto virtual, ¿sí? Muy bien. Pero para que esos camiones puedan cargar, puedan ser abastecidos con gas y llevarlo al norte, para que a su vez, al norte o al sur, para que a su vez allí se vuelva a gasificar ese gas que ha sido convertido en líquido, ¿sí? Y pueda ser abastecida las ciudades o la población, se necesita que primero esté licuefactado en Melchorita. Cuando por esta situación de emergencia se elimina la prioridad que tiene Melchorita, lo que estamos haciendo es eliminar la posibilidad de que el sur y el norte sigan contando
con gas natural, porque el gasoducto virtual no va a poder funcionar. Claro, lo que ocasiona, a ver, es que estos más de 100 pobladores que se encuentran en la planta compresora Camaní, en Quepaciato, ellos han tomado esta planta. Entonces, ellos impiden que las operaciones continúen, ¿no? Así estamos. Exacto. Hasta hoy eso está detenido. ¿O es en menor porcentaje? La información que yo tengo y que he podido ver además a través de redes sociales es que la población ha radicalizado sus medidas. Lo que quiere decir es que por seguridad, por prevención, seguramente la planta seguirá en el mismo estado, es decir, sin funcionar. Claro, es por eso que surge esta preocupación de que este gas, este gas que se transporta de manera virtual en camiones cisternas especializados, pues no puedan cumplir su labor o su función de trasladar este gas, ¿no es cierto?, a la zona sur y la zona norte. Y de ahí nace esta preocupación. Además, también, como usted señala, es porque ellos han anunciado la radicalización de la medida de fuerza. Es decir, no solamente que esté tomada, sino que ¿qué más? ¿Cómo se puede extremar más estas medidas que ellos están tomando? Bueno, no quiero darle ideas a ellos definitivamente, pero que pueden hacer otras medidas que afecten más el transporte del gas, sin duda existe, ¿no? Claro. Así que, pero yo creo que lo más importante es que, como digamos, como lección, los peruanos y nuestras autoridades sobre todo, entendamos que no podemos seguir viviendo sin seguridad energética. Claro. El Perú no puede ser un país que tiene recursos energéticos como el gas natural en abundancia, pero que no solamente no los usamos, sino que además generamos o permitimos que se den monopolios, no se dé competencia, no incentivamos normativamente la competencia, no incentivamos que digamos, aunque haya un único proveedor, se generen incentivos para que este proveedor, permita el acceso a otros competidores o reduzca, o sea competitivo, sea más eficiente, ¿no? En el caso del GNL en concreto, hay mucha gente que ha querido hacer inversiones en GNL, pero el temor es que la planta de Melchorita, al ser más grande, puede producir mucho más barato, y entonces quien haga una inversión en otro lado, muy fácilmente podría ver que no va a tener retorno, porque la planta esta es mucho más eficiente, ¿no? Claro que sí. Además, también creo que es importante analizar el peligro en el que se encuentran los mismos pobladores al tomar esta planta, porque estamos hablando de gas natural. Es decir, esta no es cualquier recinto, estamos hablando de gas altamente inflamable. Sin Entonces, duda. Las medidas que se puedan tomar en el calor del momento, pues pueden realmente desencadenar en una tragedia peor. Por eso que es importante tomar atención y sobre todo responsabilidad en las acciones que se tienen o que se vayan a desarrollar en adelante. Y un punto más adicional, la población debe entender que cuando toma este tipo de medidas está afectando a la población, o sea, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. ¿Cuántos años tenemos tratando de impulsar el uso del gas natural en el país? Y si es que destruimos alguna infraestructura, si ponemos en riesgo los camiones o cualquier otra infraestructura, vamos a tener mayor retraso, vamos a perjudicarnos todos los peruanos, no tiene sentido. Realmente creo que una situación como esta, o afectar de esta manera, realmente no es solamente un acto vandálico, sino que puede ser incluso de terrorismo. Así es, claramente tal y cual usted lo está mencionando. Estamos estamos atentando contra los propios beneficios que pueden recibir los propios nosotros mismos como ciudadanos, ¿no? Entonces, esta planta está tomada desde el 13 de diciembre, ya estamos 21. Sin embargo, esto no tiene visos de que al menos pueda solucionarse de parte al menos de la población, porque la medida, los últimos que se sabe es que han anunciado una radicalización, ¿no?, de sus acciones. Entonces, le consultamos también, señor Lazo, ¿cuánto tiempo más cree usted que se pueda un poquito seguir con este abastecimiento que hay de gas? O sea, ¿hasta cuánto se puede tener de stock, por así decirlo, o la zona sur y la zona norte del país, para que ya se den cuenta de que efectivamente ya no hay abastecimiento de gas natural? Bueno, es difícil decir un tiempo exacto. Sí sabemos que en el sur, digamos, la cantidad de conexiones que hay es muy poca, y entonces quizás el sur no tenga tantos problemas tan pronto. No lo sientan de repente, ¿no? No lo sientan tan pronto, ¿sí? Pero en el norte del país, definitivamente, yo creo que estamos ya al borde, ¿no? O sea, ya, como bien mencionabas, desde el día 13 fue que ocurrieron estos hechos, se entró en emergencia, o se dieron las medidas de emergencia, ya estamos 21, ¿cuántos días más puede haber? Mira, es un albur,
dos, tres, ojalá que más, y ojalá que sobre todo se tome control de esta zona, y se dé seguridad a la población y también al uso del gas natural. Bueno, tenemos un nuevo gabinete ministerial, ¿no? Un nuevo premier, también se han ratificado algunos ministros que ya habían juramentado, y además que las protestas también en este sector de Quepaciato, en la convención en Cusco, son pedidos o son problemáticas de muchos años atrás, ¿no? Entonces, esto es tiempo también de darle una mirada a lo que viene sucediendo en esta zona del país, postergada por mucho tiempo. Indudablemente. La verdad que está claro de que las protestas o las razones de las protestas pueden ser muy justificadas. El tema está en la forma como se están haciendo, ¿no? Y sin duda necesitamos un Estado que esté más presente, ¿no? Eso es innegable. No podemos seguir viviendo en la zona de confort, en la capital, porque no está bien para el resto del país. Bueno, lo que nos toca nada más es hacer una invocación a las poblaciones de este sector, ¿no? A tener mucha voluntad de diálogo, ¿no? Que es lo que se está buscando también desde el Ejecutivo. Y es la única forma finalmente de poder resolver los problemas que ellos están solicitando, se les solucione, ¿no? Entonces, a tener una seguir en una afectación a la planta compresora como lo es, ¿no? Esta, pues, solo al final perjudica a todos los peruanos. Finalmente, señor Lazo, lo que es la masificación del gas natural también, ¿no? Entonces, eso también nos permite un poquito hablar y ponerle más énfasis también a este propósito. Sí, sin duda. Ojalá que podamos lograr la masificación del gas. Hay un proyecto de ley que, como bien sabes, está pendiente de ser aprobado en el Congreso de la República. Ya tiene un buen tiempo de discusión. Se ha tratado de pulir algunos aspectos que impedían que digamos, se llegue a la mayor cantidad de gente. Ahora mismo hay una posición, digamos que es la única que está en discusión, de que es algo muy técnico en realidad, de que solamente se beneficia a ciertos, o que solamente el beneficio del Estado llegue a ciertos consumidores que no consumen más de 100.000 metros cúbicos, pero creo que eso generaría nuevamente una diferenciación con el consumidor de Lima y mayor centralismo. No creo que sea lo indicado. Muy bien, a tomar atención entonces en cada una de las recomendaciones y sobre todo volvemos a mencionar la atención y la preocupación y la urgencia sobre todo de atender esta problemática que se viene desarrollando hasta hoy, ¿no? Y de seguro que se va a prolongar si es que no se le da la atención requerida. Estamos hablando de la planta compresora de Camaní en Quepaciato, en la Convención Cusco. Muchísimas gracias, señor Lazo. No, muchas gracias a ustedes. Muy bien, ha estado con nosotros Renato Lazo, especialista en temas de hidrocarburos. El Perú cuenta con 7 zonas de agrobiodiversidad. Hoy vamos a conocer qué deben hacer las comunidades para acceder a este reconocimiento. Esto es INIA Informa TV. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego ha reconocido 7 zonas de agrobiodiversidad. Y para conocer más a fondo acerca de este reconocimiento y el trabajo del Instituto Nacional de Innovación Agraria, INIA, vamos a conversar con el doctor Carlos Masifuén Guerra. Él es director de la Subdirección de Recursos Genéticos. Doctor, bienvenido a INIA Informa TV.
Cuéntenos acerca de lo que significa el reconocimiento de zonas de agrobiodiversidad. Bueno, muy buenos días, antes que todo. Gracias por la invitación, Carlos. Y efectivamente, se han reconocido 7 zonas de agrobiodiversidad a la fecha, desde octubre del 2019 a la fecha. Y estas zonas han sido reconocidas en mérito a la inmensa agrobiodiversidad nativa que se concentra en estos territorios, a la gran riqueza cultural que hace posible esa diversidad de cultivos, de crianzas, y en mérito también a la gran diversidad de agroecosistemas que están presentes en esos territorios. Básicamente esas son las características por las cuales se reconocen estas zonas. Y este reconocimiento, ¿cuál es el papel que juega el INIA en este reconocimiento de las zonas de agrobiodiversidad? El reconocimiento de zonas de agrobiodiversidad está formalizado a través de un decreto supremo, el 020 del 2016 del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, en ese momento Minagri, que es la entidad, que es el sector, bueno, el ministerio que otorga el reconocimiento pero en donde el INIA juega un papel importante, puesto que es la entidad técnica que se ocupa de evaluar las solicitudes de reconocimiento. Es decir, los territorios o los pueblos indígenas a quienes está orientado este reconocimiento son por libre decisión quienes solicitan que sus territorios sean reconocidos bajo esta denominación. Cualquier comunidad, cualquier zona que se pueda identificar puede solicitar este reconocimiento. Es correcto. Es una estrategia más para la conservación de la diversidad biológica en general y específicamente de la agrobiodiversidad, que tiene un alcance nacional y que está orientado específicamente a las comunidades indígenas del Perú. Digamos, es a manera de la protección de las comunidades, de las zonas que se identifican. Es correcto. Es un poco para primero visibilizar a estos territorios y remarcar esa labor tan importante que ellos desarrollan a lo largo de generaciones y que nos permite tener esa gran riqueza en agrobiodiversidad de la que nos sentimos muy orgullosos como peruanos, ¿no? Este reconocimiento, ¿cómo inician? ¿Cuáles son los pasos que deberían cumplir o realizar las comunidades para poder acceder a este reconocimiento de zona de agrobiodiversidad? Ok, el primer paso es, lógicamente, que exista un interés de las comunidades, puesto que implica un trámite, ¿no? Un trámite administrativo que consiste en la remisión de un expediente de solicitud de reconocimiento, en donde se tiene que acreditar justamente que estas comunidades, en estas comunidades o en estos territorios, existe una importante agrobiodiversidad y que las comunidades mismas se encuentran organizadas y que presentan una gran riqueza cultural que hace posible esta agrobiodiversidad. Entonces, bueno, eso quizás dentro del expediente que ellos presentan, existe un orden para ello, existe una guía ya que hemos publicado como INIA, en donde se brindan estas orientaciones de manera mucho más específica. Entonces, siguiendo ese orden, se presenta al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego esa solicitud, y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego recepciona esta solicitud, pero le encarga a INIA para que desarrolle la evaluación de lo que se está declarando en esos expedientes de solicitud. ¿El INIA en este paso puede asesorar, puede involucrarse para que las comunidades tengan algún organismo que les pueda dar un soporte para la presentación de su expediente? De hecho, el INIA, en el marco de sus funciones, que incluye la conservación de la agrobiodiversidad, hace este apoyo a las comunidades, es decir, trabaja, interacciona de manera permanente con las comunidades, tanto para promover el mayor interés de las comunidades que todavía no han sido reconocidas bajo esta denominación, como para ya ir trabajando con las comunidades que ya han sido reconocidas
a fin de fortalecerlos en sus capacidades para que ellos puedan seguir conservando. Entonces, el INEA sí hace una labor permanente de seguimiento desde que estas comunidades se sienten interesadas en ser reconocidas y este acompañamiento es permanente, incluso posterior al reconocimiento. ¿Y este expediente concluye ya en el reconocimiento a través de una resolución? Es correcto. Una vez que el expediente es evaluado y el INEA emite una opinión técnica ya favorable al reconocimiento, esta se remite al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, que es finalmente el ministerio que emite una resolución ministerial otorgando ese reconocimiento. Cuando se habla de la promoción de la retribución por servicios ecosistémicos, ¿a qué específicamente nos referimos en este caso? Ok, en realidad, un poquito para contextualizarlo, el reconocimiento tiene como finalidad garantizar que se siga conservando la agrobiodiversidad de la cual estas comunidades pues, se caracterizan. Pero para garantizar esa conservación es necesario implementar diferentes condiciones que puedan, en las cuales estas comunidades puedan desarrollar de manera mucho más adecuada esa labor de conservación. Entonces, dentro de esas condiciones está justamente el poder retribuir esa labor de conservación a través de estos mecanismos de retribución, que son una suerte de también de reconocimiento un poco más concreto en cuanto al otorgamiento de ciertas bienes o condiciones también para que estos pueblos puedan seguir desarrollando sus tareas, por ejemplo, darles un valor, digamos, ¿no? Exactamente, por ejemplo, apoyarlos con el tema de fertilizantes o el tema de herramientas que son necesarias para continuar con sus labores cotidianas agrícolas, ¿no? Y el objetivo del reconocimiento de las zonas de agrobiodiversidad, aparte de hacer este reconocimiento propiamente dicha, el INEA le ofrece material, algunas herramientas para que puedan ellos guiarse en el desarrollo de las actividades con fines al reconocimiento. El INEA, como te mencioné hace un ratito, viene trabajando diferentes herramientas tanto para el reconocimiento como para apoyar en la gestión de estos territorios. Nosotros actualmente venimos trabajando, por ejemplo, el plan de gestión ya de las comunidades, de las 7 zonas que han venido siendo reconocidas. Lógicamente que este es un proceso porque hay que trabajar a través de talleres con las mismas comunidades para identificar por ahí de manera específica cuáles son las necesidades de cada una de estas comunidades, porque no son las mismas en realidad. Y en función a eso vamos delimitando un poco las acciones que nos competirían como Instituto Nacional de Innovación Agraria en el marco de nuestras funciones, pero también de aquellas entidades que por su orientación en el marco de la conservación de la diversidad biológica en general podrían también estar implicadas. Hace un tiempo se publicó la guía para el reconocimiento de zonas de agrobiodiversidad. ¿Qué contempla esta guía? La guía, bueno, en realidad hemos publicado 4 guías ya. La primera justamente es aquella que orienta un poco el reconocimiento y que brinda las pautas para las comunidades, para que las comunidades puedan organizarse bien en cuanto a cómo presentar el expediente, qué información deberán remitir, cómo la deberán remitir, etcétera, etcétera. Son pautas bastante básicas para que los procesos de trámite no sean tan engorrosos. Pero aparte de eso, hemos desarrollado también las guías para justamente para la elaboración de los planes de gestión y que lo venimos ya trabajando con otras entidades incluso que se han visto interesadas en apoyar esta iniciativa, entidades privadas, pero también del sector público, que hemos tenido esa acogida, que se han unido a este esfuerzo, lo cual es bastante importante, ¿no? Y este material está disponible para los
las comunidades que deseen y que lo pueden recopilar para postular a un reconocimiento. Es correcto, los documentos técnicos que se han venido generando están disponibles en el sitio web del INIA, en el repositorio institucional de libre acceso. También lo hemos venido presentando y difundiendo a través de los diferentes talleres que realizamos en las diferentes localidades donde hacemos estas actividades. Entonces está siempre a disposición. Doctor Massifuen, para finalizar, recuérdenos cuáles son las zonas de agrobiodiversidad que han sido reconocidas, las siete, ¿no? Creo que la primera es el Parque La Papa, si no me equivoco. Sí, bueno, como mencionaba, desde octubre de 2019, exactamente el 15 de octubre de 2019, que se emitió la primera resolución ministerial que reconocía la primera zona de agrobiodiversidad, Andenes de Cuyocuyo en Puno. Luego tuvimos gratamente, fuimos reconociendo otras seis. La segunda zona fue el Parque La Papa en Cusco. Luego reconocimos Collasuyo también en Cusco, Marcapata Collana también en Cusco. Y el 2022, perdón, luego estuvimos en Junín. Reconocimos Pariahuanca en Junín, que es quizás una de las zonas más amplias, más de 20.000 hectáreas. Y el año 2022 hemos reconocido Paimaquis, que está en Apurímac, y también recientemente el 1 de diciembre se reconoció el área en Huancavelica. Entonces tenemos actualmente más de 100.000 hectáreas de territorio, 7 zonas que corresponden a 29 comunidades en realidad. Finalmente, ¿cuál es el mensaje que tendría desde la Subdirección de Recursos Genéticos para las comunidades que nos están viendo y que tengan el anhelo de ser reconocidos como una zona de agrobiodiversidad? Bueno, desde acá nosotros los invitamos a postular, a solicitar ese reconocimiento. Cualquier inquietud pueden contactarse incluso con nosotros, con la Subdirección de Recursos Genéticos. Y bueno, y esperamos, pues, sabemos del compromiso que existe de estas comunidades, justamente, digamos que esa es una palabra clave para poder seguir estos procesos, que son un poco largos y que realmente son permanentes, porque la conservación de la agrobiodiversidad es algo que se hace de manera permanente por estas comunidades. Entonces nosotros consideramos a las comunidades como aliados y quisiéramos que también ellos nos consideren de la misma forma, con una mayor presencia quizás también de nosotros como INIA, y bueno, invitarlos a que puedan unirse a esta causa, a esta iniciativa, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Ha estado con nosotros el doctor Carlos Alberto Massifuen Guerra, director de la Subdirección de Recursos Genéticos, con quien hemos conocido el trabajo para el reconocimiento de las zonas de agrobiodiversidad. Recuerden que pueden encontrarnos en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Muchísimas gracias. Esto es INIA Informa TV.
Buenas tardes, ya puedes iniciar con tu presentación. Listo, muchísimas gracias. A ver. Muy buenas tardes con todos quienes nos acompañan a través de las diversas plataformas de INIA. Mi nombre es Alexandra Mosqueira y en esta oportunidad les doy la bienvenida a este seminario virtual Trabajos actuales sobre investigación en ganadería caprina en el Perú, que se realiza en el marco de las actividades del proyecto PROCAP, mejoramiento de los servicios de investigación y transferencia de tecnologías para el manejo sostenible de la ganadería caprina. Este busca fortalecer la investigación y el desarrollo de las tecnologías para mejorar la competitividad entre los productores, tanto de mediana como de pequeña envergadura, de ganado caprina. El proyecto contempla la ejecución de cuatro componentes, El proyecto contempla la ejecución de cuatro componentes que beneficiarán a más de 90.000 pequeños y medianos productores de caprinos en 9 regiones del país, por un periodo de 4 años. En el evento de hoy contaremos con 5 ponencias de presentación de algunas de las últimas investigaciones realizadas por profesionales y futuros profesionales del sector ganadero en relación a la actividad ganadera caprina. Para dar inicio al evento, invitamos al doctor Cristian Barrantes para que proceda a inaugurar este evento. El doctor Barrantes es ingeniero zootecnista, magíster en nutrición animal por la Universidad Nacional Agraria La Molina, doctor por la Universidad Politécnica de Madrid en planificación de proyectos para el desarrollo rural y gestión sostenible, ha sido docente en la Universidad Nacional Agraria La Molina en el área de animales menores, en donde también fue jefe del programa de investigación y proyección social en animales menores, en el PIPSAM, y director del Instituto de la Pequeña Producción Sustentable. Ha tenido experiencia en cooperación internacional y ha sido director general de la Dirección General de Desarrollo Ganadero del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Actualmente es coordinador de investigación y transferencia de tecnología del proyecto PROCAP en INIA. Muchísimas gracias, doctor. Buenas tardes, lo escuchamos. Muy buenas tardes, Alexandra. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes con todos. Este evento tiene como principal objetivo promover el conocimiento de las investigaciones que se vienen desarrollando en la cadena caprina. Definitivamente, el proyecto PROCAP que ha iniciado este año y que tiene un periodo de, digamos, de ejecución de 4 años, busca justamente promover las investigaciones, lograr la innovación tecnológica y poder permitir también el que esta innovación tecnológica pueda llegar a los productores. Debido a que hay muchos temas todavía por resolver en el tema de la producción caprina, sobre todo en los diferentes sistemas que existen en el país, es que es un interés de la INIA, a través de este proyecto, de poder ampliar el conocimiento, promover que haya nuevos investigadores, jóvenes investigadores, que se pongan como tema la situación de la producción caprina en el Perú y cómo lograr su competitividad y su sostenibilidad en el tiempo. Por este motivo, yo agradezco mucho a los expositores, muchos de ellos bastante jóvenes, ¿no? Que van a poder presentar sus trabajos y que van a permitir también el que otros jóvenes, otros investigadores, otros profesionales puedan, partiendo de estos conocimientos, partiendo de estos análisis que han realizado, puedan promover más investigación y sobre todo que esta pueda llegar al campo, que esta pueda llegar a ese productor, ese pequeño productor caprino, ¿no? Que muchas veces ha estado un poco abandonado, un poco alejado de la tecnología, ¿no? Y que estas investigaciones puedan permitir ese paso del productor hacia una producción mucho más sostenible, más competitiva
es lo que desde el INIA, a través del proyecto PROCAP, queremos impulsar. Así que, sin más palabras que agradecimiento a los expositores y a las personas que están participando en el evento, ¿no? Les dejo entonces para que puedan iniciar las exposiciones y podamos tener un diálogo enriquecedor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Agradecemos su participación. Ahora continuaremos con la primera ponencia. En esta oportunidad nos acompaña el ingeniero Gerson Oyolo. Gerson Oyolo Centeno es un ingeniero agrónomo por la Universidad Católica Sede Sapiencia. Formó parte del proyecto PINIA 094, caracterización de los recursos zoogenéticos nativos y naturalizados de importancia para la seguridad alimentaria del Perú, donde realizó el presente trabajo de investigación. Actualmente se desempeña como capacitador técnico del PROCAP en la Estación Experimental Agraria Donoso Huaral. En esta ocasión nos expondrá su tesis de investigación titulada Caracterización Faneróptica y Morfométrica del Caprino Criollo de las provincias de Barranca, Canta, Huaral y Huaura de la región Lima. Adelante, Gerson. Buenas tardes con todos. ¿Me llegan a escuchar? Corte y claro, Gerson. Para confirmar, ¿se logra ver mi presentación? Sí, se ve completamente. Adelante. Gracias. Bien, buenas tardes con todos los amigos presentes en este seminario virtual de trabajos actuales de investigación en ganadería caprina. Voy a presentar el trabajo Caracterización Faneróptica y Morfométrica del Caprino Criollo de las provincias de Barranca, Canta, Huaral y Huaura de la región Lima. Como introducción, la cabra es el segundo mamífero que el hombre logró domesticar hace unos 10.000 años en los valles del río Éufrates en Turquía y en las montañas del Zagros en Irán. En el Perú se tiene un ganado caprino de criollo que desciende de los grupos de animales introducidos por los españoles desde el año 1536, proveniente de troncos raciales granadino, murciano y malagueño. Sin embargo, se han introducido también diversas razas desde el año 1923, como la raza anglonubian, alpina, sanen y toyemo. La población de ganado caprino actual es de 1.038.109 cabezas, ¿no? Los departamentos con mayor población de ganado caprino son Piura, Ayacucho, Ancash, Lima e Ica. ¿Cuál es la importancia del ganado caprino criollo y de los trabajos de caracterización? La FAO considera los recursos zoogenéticos como el caprino criollo utilizados en la alimentación y la agricultura como parte esencial para la seguridad alimentaria mundial. Es así que las explotaciones de cabras criollas de América Latina que se han desarrollado por varios siglos bajo condiciones extensivas han generado animales únicos y valiosos que demandan iniciativas de caracterización que permitan su conservación y uso en programas de mejoramiento, ¿no? Por otra parte, Luque también indica que para la caracterización racial de una especie se realizan estudios de caracteres externos, fanerópticos, y estudios de forma y estructura morfométricos, que cumplen dos misiones fundamentales, la identificación natural del individuo y su valoración zootécnica productiva. No, el presente trabajo formó parte del proyecto 094, caracterización de recursos zoogenéticos nativos y naturalizados de importancia para la seguridad alimentaria del Perú, desarrollado por el PINIA. El objetivo principal del trabajo fue realizar la caracterización faneróptica y morfométrica del caprino criollo de las provincias de Barranca, Canta, Huaral y Huaura de la región Lima. Se establecieron cuatro objetivos específicos: caracterizar de manera faneróptica mediante el análisis de variables cualitativos externos, caracterizar de manera morfométrica el caprino criollo mediante el análisis de variables cuantitativos, caracterizar de manera zoométrica el caprino criollo a través del cálculo de índices zoométricos para definir sus características raciales y su posible orientación zootécnica productiva.
Finalmente, contribuir a establecer la funcionabilidad e identidad del caprino criollo de estas provincias dentro de la población heterogénea general. Materiales y métodos. Pero definamos el área de estudio. El área de estudio comprendió las provincias de Barranca, Canta, Huaral y Huaura de la región Lima. En el gráfico podemos ver los puntos de muestreo en cada provincia. De azul vemos los puntos de muestreo en la provincia de Barranca, de verde los puntos de muestreo en la provincia de Huaura, de naranja en la provincia de Huaral y de morado en la provincia de Canta. La muestra comprendió 156 animales mayores de 2 años de edad, 4 dientes, hembras libres de preñez, y los datos fueron obtenidos desde mayo hasta julio del 2018. Nuevo, te divorcias el otro año, ¿y qué? De 15 datos ganaderos. En el cuadro podemos ver la distribución de los caprinos criollos machos y hembras evaluados, ¿no? En 4 provincias, 9 distritos, un total de 29 machos y 127 hembras. El tipo de investigación fue de tipo descriptivo transversal. La identificación de las variables y su mesuración. Para la caracterización de las variables cualitativas fanerópticas, se establecieron 17 variables y sus variantes asociadas, que se determinaron mediante apreciación visual. En el cuadro podemos ver las 17 variables de caracteres externos y las variables de caracterización de la ubre. Por ejemplo, tenemos la variable perfil cefálico, donde se establecieron tres variantes o tres opciones, ¿no? Perfil cefálico cóncavo, convexo o recto. Entonces, de acuerdo a lo que se iba muestreando cada animal, se iba colocando la característica que corresponde a cada animal. Así para las 17 variables. Para la caracterización de variables cualitativas morfométricas, que es el segundo objetivo, se tomaron medidas de 37 variables morfométricas, según la metodología descrita por la Sociedad Española de Zoonólogos y Aparicio, modificada para pequeños rumiantes y seguida por diversos autores que han realizado trabajos en caracterización de ganado caprino. Para ello se utilizaron los siguientes equipos: un bastón zoométrico de madera, una cinta métrica y una balanza electrónica para pesar realizar el peso vivo del animal. En este gráfico, en esta imagen, vemos la ubicación de las variables morfométricas evaluadas. Un total de 36 variables corresponden a todo el nivel corporal del animal, variables de la ubre y variables del testículo, en el caso de los machos. Cada variable tiene una metodología de evaluación, ¿no? Por ejemplo, para la variable longitud de cabeza, según la metodología anatómica, ¿no? Nos indica que es la medida que comprende entre el punto más culminante del occipital a la parte más rostral del labio maxilar, ¿no? Es así que para cada variable hay una metodología que está detallada en el trabajo de investigación y que se cuidó de que sea de misma similitud que otros trabajos de investigación para posteriormente realizar comparaciones de los resultados obtenidos. El objetivo 3 nos indica realizar la caracterización mediante índices zoométricos. Para ello se establecieron 15 índices zoométricos, cuya función es nos permita diferenciar mayormente, de hacer un diagnóstico racial y funcional del ganado caprino. No, un índice zoométrico lo que nos va a permitir es fusionar 2 o más variables en un índice que tiene un mayor poder discriminante. Por ejemplo, el índice corporal nos permite clasificar al ganado caprino en tres objetivos, ¿no? Por ejemplo, podría ser un animal brevilíneo, mesolíneo o longilíneo. Y así cada índice tiene una función específica para un diagnóstico funcional o racial. El análisis de datos para las variables cualitativas se realizaron frecuencias absolutas y relativas y un análisis de correspondencia múltiple. Para las variables cuantitativas se usaron media aritmética, desviación estándar, coeficiente de variación, un análisis de varianza, un análisis correlacional y un análisis discriminante canónico. Para el análisis estadístico se usó el programa SPS. Los resultados y la discusión. En el análisis de los datos cualitativos fanorépticos,
En el siguiente cuadro se muestran los resultados, las frecuencias relativas para las variables fenolépticas de los machos. Entonces tenemos las variables evaluadas, las categorías o variantes predominantes, las frecuencias relativas por cada provincia y por el total de población de machos. Entonces las variables, las frecuencias que predominaron fueron el color de capa matizado, con un 75.9%, el perfil cefálico convexo, un 62.1%, las orejas grandes y péndulas, en un 100%, el color de pelaje ruano oscuro en un 27.6%, longitud de pelo corto con 82.8%, tipo de cuernos, la ausencia de cuernos en un 41.4%, la presencia de barba en un 100%, color de pezuñas negro en un 69%, la ausencia de mamellas en un 93.1%, la pigmentación de mucosas en un 96.6% y el color de pezuñas negro en un 58.6%. Como podemos ver en la imagen del ejemplar que muestro ahí, presenta estas características, ¿no? El perfil convexo, orejas grandes y péndulas, coloración, pigmentación de mucosas y pezuñas negras, y el pelo, longitud de pelo corto. En el caso de las hembras, vemos las características que predominaron, el color de capa matizado en un 81.9%, perfil cefálico convexo, 62.2%, tamaño de orejas grandes y péndulas 100%, color de pelaje ruano oscuro, 29.9%, y longitud de pelo corto en un 94.5%. Tipo de cuernos curvos, 47.2%, y la ausencia de barba, un 70.1%, color de pezuñas negros, 66.9%, la ausencia de mamellas, 85.8%, pigmentación de mucosas, 94.5%, color de mucosas negro, 74.8%, forma de ubre globosa, 46.5%, color de ubre negro, 59.8%, dirección de pezones divergentes, 60.6%, y el color de pezones negro, 72.9%. La cantidad de pezones supernumerarios predominó la ausencia con un 92.9%. No, y de misma forma vemos las características que predominaron en las cabras hembras evaluadas. Para las variables cualitativas fanerópticas se realizó un análisis de correspondencia múltiple, el cual nos permite determinar cuáles son las variables que más discriminan a esta población. Entonces, mediante este análisis obtuvimos este gráfico de flechas, donde podemos ver que las variables que más discriminan son el color de mucosas, color de pezuñas, el tipo de cuerno. En el siguiente gráfico observamos cuáles son esas variantes o esas características que son las que diferencian a esta población, ¿no? Por ejemplo, en el color de mucosa tenemos el color amarillo, el tipo de cuernos, cuerno en forma de lira, y en la longitud de pelo tenemos el pelo largo. Para análisis de datos cualitativos morfométricos, se presenta en este cuadro los estadísticos descriptivos y las pruebas de significación entre machos y hembras. En este cuadro podemos ver las variables, podemos ver los valores de las medias, desviación estándar, coeficiente de variación para machos y hembras, la diferencia estadística entre sexos y entre provincias, tanto para machos como para hembras. Entonces el resultado indicamos que existe un marcado dimorfismo sexual entre machos y hembras, con valores de las medias superiores para los machos, como por ejemplo el peso vivo, el valor promedio es de 80 kilos en el caso de los machos y de 62 kilos en el caso de las hembras. En general, para todas las variables, los machos presentan valores superiores que las hembras. Las pruebas de significancia entre provincias, se encontraron 13 variables con diferencias estadísticas y 22 variables con diferencias estadísticas en el caso de las hembras, entre provincias. Lo mismo se realizó para los índices zoométricos y finalmente de tanto las variables morfométricas y los índices zoométricos se obtuvo un promedio final del coeficiente de variación que nos indica la homogeneidad o la heterogeneidad de la población caprina. Entonces se obtuvo en el caso de los machos un coeficiente de variación promedio de 9.33 y de 9.8 en las hembras, lo que indica que es una población homogénea con escasa influencia de razas exóticas. A través de los índices zoométricos podemos definir al caprino criollo como un animal hipermétrico, es decir, grande por su peso,
longilíneo, donde los valores de los longitudinales son mayores a los de los valores de altura. Un animal elíptico, dolicocéfalo, donde la longitud de cara es mayor al ancho de cabeza o de cara. ¿No? De miembros fuertes, con armonía corporal entre su volumen y sus miembros, y de aptitud productiva para leche y carne, de acuerdo a los índices productivos. Con los datos morfométricos se realizó una comparación de promedios de medias morfométricas entre diferentes caprinos criollos de la región. En este gráfico de barras observamos para los machos. Entonces se comparó al caprino criollo de Lima con otros caprinos criollos como la cabra purimeña, la cabra colorada pampeana, el caprino nativo de Puebla y la cabra blanca de Rasquera. Entonces, donde se observa a través de este gráfico de barras que el caprino criollo de Lima presenta valores superiores en cuanto a los promedios para la mayoría de variables, ¿no? Por lo que es un animal, como lo indican los índices productivos, un animal de tipo grande. Podemos ver claramente la diferencia, por ejemplo, en la variable peso vivo. El caprino criollo presenta un peso vivo de 80 kilos, comparado con la cabra colorada pampeana de Argentina, que presenta un promedio de 71 kilos. Similares en el caso, comparando a las cabras criollas de la región, ¿no? En el caso de las hembras, igual presentan valores superiores a los demás caprinos criollos. En el peso vivo podemos ver que el caprino criollo de Lima presenta 62.2 kilos, comparado con la cabra colorada pampeana, que es la que le sigue, con 44.4 kilos, 18 kilos de diferencia. Y así para otras variables, por ejemplo, el diámetro longitudinal, el caprino criollo de Lima presenta 79.8 centímetros, comparado con la cabra blanca de Rasquera, que presenta 71.9 centímetros de diámetro longitudinal. Finalmente se realizó un análisis discriminante canónico que nos permita construir un modelo predictivo, ¿no?, para pronosticar a qué subpoblación caprina puede pertenecer un individuo de acuerdo a sus características morfométricas. Es así que se obtuvo un promedio de pertenencia a una determinada población de todos los individuos de 73.83%, es decir, medio alto. Y las variables en orden de importancia que más discriminan a esta población fueron la variable longitud de oreja, altura de la cruz, altura del dorso, altura de la cola, diámetro bicostal, ancho de pecho, ancho de grupa, longitud de brazo, longitud de pierna, perímetro de brazo y perímetro de caña. En el siguiente gráfico de dispersión podemos observar, ¿no?, a todos los 156 animales distribuidos en este gráfico de forma espacial, donde podemos ver qué tanto se diferencian o asemejan de acuerdo a sus características morfométricas. Entonces, se puede observar en este gráfico que existe un nivel de solapamiento de medio-bajo, siendo los individuos de barranca, ¿no?, los redonditos azules, los que más se confunden dentro de la población de las demás provincias, y los individuos de Huaura y de Canta, los que más se diferencian entre sí. Esto podría deberse a que los ganaderos de estas provincias realizan trabajos de selección y han logrado dar a sus animales ciertas características morfométricas, ¿no?, que los diferencian de los demás. Finalmente, como conclusiones, la caracterización fanoréptica del caprino criollo de Lima nos permite presumir su procedencia de algún tronco africano, en especial de la raza anglonubia. Se logró identificar a los caprinos criollos de Lima como una población homogénea, de acuerdo al promedio de los coeficientes de variación de las variables morfométricas e índices zoométricos. El promedio de pertenencia de los individuos evaluados fue de 73.83%, con un grado de solapamiento medio-bajo, siendo los individuos de barranca los que más se confunden entre los caprinos de otras provincias. Finalmente, se concluye que el biotipo identificado en el caprino criollo de Lima, así como por su rusticidad, lo posicionan como un ganado de actitud cárnica y lechera. Bueno, eso es lo que puedo compartir con ustedes. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Gerson, por su participación. Vamos a continuar con la ronda de preguntas. La primera pregunta es, de acuerdo a los resultados que has obtenido,
¿cómo se podría comparar con los índices encontrados con razas especializadas como Sanen o Anglo-Nubian? ¿Se ha podido realizar esa comparación? Adelante, por favor. Bueno, se realizó una comparación más que todo con raza, con ganados caprinos criollos evaluados en la región, ¿no? Como la cabra florada pampeana, la cabra nativa de Puebla, por ser criollos y que tienen las mismas condiciones de desarrollo, de adaptación. Sin embargo, como muestran resultados, el caprino criollo de Lima presenta características, por sus características morfométricas y fonolépticas, se asemeja mucho al ganado, se podría decir, a la raza anglonubia, sobre todo por las características fanerópticas. Y en cuanto a la aptitud productiva, a la valoración zootécnica productiva, los índices indican que es un animal de aptitud cárnica, como también lechera, que es lo que sobresale de la anglonubia, ¿no? Un doble propósito. Bien, muchas gracias, Gerson. Para culminar, la siguiente pregunta es, ¿has podido encontrar estudios similares de caprinos del norte del Perú o de la sierra? Bueno, la bibliografía existente en este tipo de trabajos es muy escasa. Lo más actual y similar es lo que hizo Urbiola Gómez en Apurímac, y creo que otro trabajo de Abrego en la región de Ica, pero creo que en el año 1970. Entonces, esos son los trabajos con los que se ha podido comparar y lo que existe, ¿no?, actualmente, y el trabajo del caprino criollo de Lima, que es lo que está aportando. Con el ganado caprino de Apurímac, el criollo de Apurímac, se ven claras diferencias en cuanto a características fanerépticas y morfométricas. Como es Urbiola, lo que más indica es que ellos mantienen esas características de ganado español, ¿no?, lo que fueron introducidos la raza murciano-granadina. Eso presenta mayores características similares a esas razas. Bien, muchas gracias, ingeniero, por su participación en este evento. Agradecemos por su ponencia. Y bueno, continuando con el programa establecido, vamos a darle la bienvenida a la doctora Andrea Tavera González. La doctora es egresada en el año 2019 de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Realizó su investigación de pregrado en enfermedades de los caprinos con la finalidad de realizar un aporte científico en relación a la especie ganadera. Actualmente cursa sus estudios de maestría en medicina y cirugía animal, así como se desempeña laboralmente en urgencias y en intensivismo. A continuación, realizará la presentación de su tesis de investigación titulada Prevalencia e identificación de himerias en cabras criollas, Capra hircus, en asociaciones de criadores de cuatro provincias de Lima, en Perú. Buenas tardes, doctora. Adelante, por favor, con su presentación. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. Sí, por ¿Se favor. ¿Se puede evidenciar la pantalla completa o solamente? Sí, por favor, parte. Le pediríamos que pueda poner la pantalla completa para que podamos ver adecuadamente sus diapositivas. Ya. Listo. Creo que sí se puede evidenciar. Sí. Ahora está todo bien. Adelante, por favor. Ok. ¿Qué tal? Buenas tardes, ingenieros y doctores. En esta oportunidad voy a presentar los hallazgos de mi tesis titulada Prevalencia e identificación de himerias en cabras criollas de cuatro asociaciones de criadores en Lima, Perú. Como breve introducción, la himeriosis viene a ser una enfermedad parasitaria intestinal que es hospedera específica de los animales domésticos y de producción. Esta ocasiona en el protozoario, ocasionada por el protozoario del género Himeria.
En el caso de los caprinos como tal, se han llegado a identificar 16 diferentes especies de inerias que generan la enteritis y la pobre absorción intestinal, deshidratación y baja ganancia de peso, además de diarreas que generalmente termina con la mortalidad del ganado. Y aproximadamente un estudio en granjas de producción intensiva estimó que las pérdidas monetarias por esta enfermedad podían alcanzar los 140 millones de dólares anuales. En el ámbito nacional, la cantidad de cabezas de ganado caprino ha disminuido a cerca de 1 millón con respecto al último censo agropecuario nacional del año 2012, siendo en su mayoría ganado caprino criollo, que viene a ser como una mezcla de distintas razas, entre ellas la murciana, la granadina y la malagueña. Y la distribución de toda esta población mayormente se encuentra en la costa norte, en los valles de la costa central y también en los Andes. De la producción caprina, lo más resaltante viene a ser la carne de cabrito de leche, generalmente el que tiene menos de un mes de edad, así como la producción misma de la leche o los derivados de esta. El ciclo biológico de Imeria se caracteriza por ser de tipo monoxeno y posee dos fases, una exógena que se realiza fuera del hospedador y otra endógena que es dentro del mismo animal. Aquí podemos ver que un caprino dejó sus heces como quistes no esporulados en el pasto, y estos influenciados por la especie de Imeria, la humedad y la temperatura ambiental, va a variar su periodo de esporulación. Una vez consumidos estos quistes, se van a desenquistar los esporozoítos a nivel del intestino delgado o grueso, y va a empezar una fase asexual en donde se forman los trofozoítos, merozoítos y merogonias, dando posteriormente una etapa sexual en la que se va a formar la macro y microgametogonia, que va a conformar el ovoquiste no esporulado para eliminarse después en las heces y volver a iniciar el ciclo. Así que, como tal, la coccidiosis caprina la podemos clasificar en dos tipos de signología clínica. Un cuadro clínico en donde el animal va a presentar heces sueltas o diarreicas, con un score de heces de entre 2 a 3.5, el ano y la cola generalmente van a estar muy manchados, van a tener deshidratación, una baja ganancia de peso, decaimiento, generalmente no comen, están inapetentes, y es muy usual la mortalidad a temprana edad. Y por otro lado tenemos el cuadro subclínico, en donde más bien las heces sí tienen una mayor consistencia. El caprino sí puede tener una baja ganancia de peso, pero sobre todo hay una baja condición corporal. El pelaje se encuentra hirsuto, hay una falta de preñez en las cabras, las hembras, y hay una poca producción de leche también por lo mismo. Así que todo este desarrollo en realidad va a depender de factores indistintos de cada especie de Imeria, factores propios del parásito, por ejemplo. Pues de las 16 especies diferentes que se han reportado en todo el mundo, 3 son consideradas como las más patógenas, entre ellas Imeria arloingi, Imeria ninacoletimovae y Imeria cristensena. Estas ocasionan diarreas que pueden ser de tipo sanguinolentas inclusive. De igual manera, otro factor que también influye son la cantidad de oquistes consumidos, pues se ha demostrado que animales que han sido infectados experimentalmente con una mayor cantidad a 100.000 oquistes pueden llegar a tener diarreas, y si estas superan el millón de oquistes por infección, ya las diarreas se pueden volver severas. Y por otro lado, otro factor a considerar es la agregación parasitaria, ya que solo unos pocos animales del predio llegan a poseer una alta carga de oquistes y más bien actúan como un reservorio de la enfermedad para los que se mantienen con cargas bajas o nulas. Entre los factores del hospedador, más bien vamos a tener 3 a considerar mayormente. Los propios del caprino y la inmunidad, ya que los más jóvenes y los que han perdido sus anticuerpos maternales aproximadamente a los 40 días después de haber nacido, vienen a ser los que están más parasitados. De igual manera, el parto y el destete van a actuar como factores estresantes en los que se van a aumentar los picos de excreción de oquistes. Y también tenemos al sexo, siendo variable entre los investigadores,
pues algunos mencionan que son los machos o las hembras los que están en mayor riesgo. En realidad, cada autor tiene hallazgos distintos. Y por último, también tenemos los factores ambientales, como la humedad y la temperatura, siendo el rango favorable entre 70 a 90% de humedad, una temperatura oscilante entre 20 a 31 grados Celsius, la presencia de lluvias y el tipo de crianza que puede ser intensiva, mayormente las que actúan como factores de riesgo para un mayor desarrollo de este tipo de parasitosis en los caprinos. Estudios previos de prevalencia en la neumeriosis caprina en este país datan de hace muchos, muchos años. Tenemos los de Del Castillo y Calle, que son de 1968 y 1971 respectivamente. Ellos abarcaron la zona de Lima y de Piura, obteniendo un 100% de prevalencia en ambas investigaciones. Pero se pudieron identificar especies de Neumeria que actualmente, después de muchos años de investigación, ya se consideran específicamente de los ovinos. Tiempo después, en el año 1995, Eckert realizó una guía de identificación de especies de coccidias, que son hospedero específicas, y se aplicó de forma mundial. Ya más recientemente, en el año 2018, Terrones hizo un estudio de prevalencia de neumeriosis en Ica, en donde vio un 99.2% de prevalencia de neumeriosis caprina. Entonces, con todo lo mencionado anteriormente, el problema es que la producción caprina en el Perú ha disminuido mucho en los últimos, en los últimos años, en los últimos 20 años, cerca de un 50% de la población. Y debido a que anteriormente se consideraban especies de ovinos como también parte de los caprinos, la justificación de esta investigación es actualizar la prevalencia de neumeriosis caprina y identificar las especies de Neumeria que se encuentran actualmente, siendo el objetivo general hallar la prevalencia de neumeriosis y la diversidad de especies de Neumeria en cabras criollas de 4 provincias de Lima. Y dentro de los objetivos específicos teníamos determinar la prevalencia de neumeriosis caprina de acuerdo a las variables de edad, el sexo y la procedencia. También cómo establecer la carga parasitaria, que puede ser leve, moderada o severa. Ahora, pasando a los materiales y métodos, el presente estudio se realizó en el departamento de Lima durante los meses de agosto del 2018 a mayo del 2019 en granjas semi-extensivas de las provincias de Huaura, Huaral, Canta y Huarochirí. Se escogió el departamento de Lima ya que es el tercer departamento con más población de ganado caprino después de Piura y de Ancash. Y en Huaura, en Huaura, Huaral, Canta y Huarochirí se posee la mayor población con respecto a todas las 11 provincias que se encuentran con producción de ganado caprino. Estas 4 provincias en suma se caracterizan por poseer un clima cálido templado, con marcadas diferencias de temperatura que pueden oscilar entre 9 grados a 27 grados Celsius, una humedad promedio de un 85% y una precipitación anual aproximada de 155 milímetros cúbicos. Se escogieron estas provincias ya que son las que poseen la mayor población caprina según el último censo agropecuario. Y para el cálculo de tamaño muestral, trabajamos con la fórmula de poblaciones infinitas, con una prevalencia aproximada del 98%, que es la que les mencionaba de Terrones, y no se trabajó con un 100% como tal, ya que era un valor complicado de trabajar. Se obtuvo un total de 753 animales a muestrear, los cuales fueron estratificados poblacionalmente con la fórmula propuesta por Pérez, obteniéndose que en Canta se debían muestrear 131 muestras, en Huaral 138, en Huaura 88 y en Huarochirí 396. Los animales del estudio fueron caprinos criollos de crianza semi-extensiva alimentados con pasturas y restos de cosechas. Fueron clasificados de acuerdo con el sexo, la edad y la provincia o la localidad. Se atraparon de forma aleatoria pero no probabilística, separándolos en 3 corrales divididos por rango de edad y señalando a aquellos ya muestreados con una marca de tiza azul en la cabeza o lomo, como se puede ver en la fotografía. La edad se corroboró con la revisión de la dentadura
y se excluyeron del estudio a todos los animales que hayan sido desparasitados 6 meses antes del muestreo. Se recolectaron 10 a 15 gramos de heces directamente del recto, como se puede evidenciar en la foto. Se colocaron en bolsas identificadas con el nombre, el arete, la edad y el sexo, y se acondicionaron con geles refrigerantes para su traslado y posterior análisis al Laboratorio de Parasitología de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La técnica coproparasitológica cualitativa que se realizó fue la de flotación. Se machacaron 3 gramos de heces con 42 ml de agua que se dejaron sedimentar en tubos Falcon para luego realizar su lavado. Se llenó y homogenizó el sedimento con la solución sobresaturada de azúcar o solución de Schitter hasta formar un menisco. Y se colocó la muestra en una lámina observándola al microscopio para identificar las formas parasitarias, como se pueden ver en la imagen, algunos huevos HTS y otros de Elogista. En la técnica cuantitativa, por otro lado, se siguieron los mismos pasos previos, pero una vez homogenizada la muestra, se llenaron las 2 hemicámaras de la lámina de McMaster y se observó al microscopio realizando el conteo manual de los huevos. Si se lee una hemicámara, el resultado se multiplica por 100, y si se leen las 2 hemicámaras, pues el resultado se multiplica por 50. Para mantener la uniformidad en este estudio, todas las muestras fueron leídas con 2 hemicámaras, y luego se clasificó la carga parasitaria según la tabla propuesta por Rajaraja, que dice que aquellos animales con 0 oquistes se van a considerar negativos, los que poseen hasta 10.000 oquistes tienen una carga leve, de 10.001 a 50.000 oquistes es una carga moderada, y más de 50.000 ya se considera una carga severa. Y finalmente, para la identificación de especies de Humeria, se conformaron grupos de materia fecal por provincia, ya que no fue necesario incubar, pues estas Humerias, al menos las Humerias de los caprinos, esporulan de forma espontánea. Se colectaron los ooquistes con la técnica de Ricci modificado y se identificaron de acuerdo a las características, como son la forma del ooquiste, el largo, el ancho, la presencia o ausencia del casquete polar y la presencia o ausencia del micrófono. Como podemos ver en la imagen, aquí se aprecian 2 tipos de especies de Humerias, Humeria ligevi y otra Humeria charleston. Para el análisis de datos, los datos de la plantilla de Excel fueron analizados con el programa Stata 16 y se realizó la prueba de normalidad de Shapiro-Whiff para la carga parasitaria, siendo el P menor a 0.05 el que nos sigue la distribución normal. Se hizo el análisis bivariado para de Kruskal-Wallis para la edad y la provincia y la U de McWinty para el sexo. Se consideraron valores de P menores a 0.05 como aquellos significativos. Así que en los resultados, en la primera tabla, podemos ver que la prevalencia general de Humeria fue del 75.8%, siendo mayor en caprinos menores de 1 año, en machos y en aquellos procedentes de canto. Investigaciones en granjas de producción intensiva han encontrado prevalencias entre un 80 a un 97%, y otros estudios en granjas extensivas más bien oscilan entre un 54 a un 82% de prevalencia. Esto se ve influido por la estabulación, la cantidad de animales por corral y el tipo de alimentación que reciben. Y es que en la producción extensiva, a pesar que no hay corrales de materiales más resistentes, que sean de fácil desinfección, de una clasificación etaria adecuada, sí va a predominar la alimentación por pastoreo y la no rotación de las pasturas. El hecho que no haya tanta cantidad de animales hacinados y que periódicamente se realicen desparasitaciones, lógicamente va a influir en una menor prevalencia de meiosis con respecto a las crianzas intensivas. Como se puede ver en la imagen, estas son las condiciones en las que se encuentran los animales de una crianza semi-extensiva a extensiva, en donde los animales pues, no se encuentran completamente hacinados. En esta segunda tabla, por el contrario, vamos a ver que hay 9 especies diferentes identificadas en esta investigación, de las cuales las más frecuentes fueron las patógenas Eimeria minacoliacimovae, Eimeria cristenseni,
y en Mérida Arloinji, con un 34.2, 33.3 y 25.6% respectivamente. Y los tipos menos comunes fueron Eimeria irsi, Eimeria speronica y Eimeria charleston. Sin embargo, también es importante resaltar que Eimeria charlestoni es la primera vez que se reporta en este país. Aquí podemos ver todas las especies de Eimerias identificadas en este estudio. Las que están de color amarillo son las más patógenas, Neonatal de Quimubae, Arloinji y Christensenii. Las que están de rojo son las menos frecuentes, irsi, speronica, y de celeste resalté el charlestoni, que es la que se reportó por primera vez. Ahí está. Además, también se hallaron infecciones mixtas. Cerca del 62% de los animales presentaron biparasitismo, y el 38%, cerca del 62% presentaron monoparasitismo y el 38% biparasitismo, siendo de igual manera las tres especies patógenas las más frecuentes. Y por otro lado, en esta última tabla tenemos la carga parasitaria respecto a las variables de estudio, donde los caprinos de menos de un año y los machos presentaron la mayor cantidad de oquistes, y la media poblacional de estos fue de 3.256 oquistes por gramo de heces. Sin embargo, al no seguir una distribución normal, se calculó la mediana poblacional de 800 OPGs. Y se determinó la diferencia significativa de la carga parasitaria únicamente con respecto a las variables edad y sexo. Así que como conclusiones, tenemos estas de aquí, que la prevalencia general de leishmaniosis en estas provincias limeñas es del 75.8%, y con respecto a las variables de menos de un año, de 1 a 3 años y de más de 3 años, fue de 87.4, 67.3 y 73.8% respectivamente. Respecto al sexo, los machos y las hembras tuvieron 79.2 y 75.7% de prevalencia, y con respecto a las provincias, Canta fue la que tenía la mayor prevalencia con un 89.3%. Se pudieron identificar 9 especies de Eimerias: Eimeria Neonatal de Quimubae, Christensenii, Arloinji, Caprina, Caprovina, Aligevi, Irsi, Asferónica y Charleston. El promedio de carga parasitaria de Eimerias fue de 3.256 oquistes, que se considera como carga leve en general, y se encontró una diferencia significativa entre las cargas parasitarias y las variables únicamente sexo y edad. Eso sería todo. Cualquier consulta, por favor, estaré atenta a sus preguntas. Gracias. Bien, muchas gracias, doctora, por su presentación. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. La primera pregunta es, ¿cuáles serían los factores determinantes que hayan influenciado en los resultados de prevalencia de Eimerias en sistemas intensivos y extensivos? Sí. Lo que más influye en la prevalencia de Eimeriosis caprina, en este caso, al menos en este estudio, fue la cantidad de animales que habían por corrales, y que la mayoría de los animales en realidad eran hembras y no tanto los machos. Como pueden ver en los resultados, si efectivamente son los machos los que están más parasitados, eso no es un resultado que refleja la realidad, porque la mayoría de animales en los corrales eran hembras. ¿Alguna otra? Bien, doctora. La siguiente pregunta es, ¿cuál sería la metodología de prevención y control de la enfermedad? Para prevenir esta enfermedad de Eimeriosis caprina, en realidad lo mejor sería tratar de controlar el hacinamiento dentro de los corrales. Va a depender mucho de la forma de financiamiento de los productores, pero se sugeriría realizar desparasitaciones entre mensuales a trimestrales, evitar que los animales se encuentren hacinados en los corrales, hacer una estratificación dentro de los mismos corrales, no dejar a los animales adultos con las crías, que vienen a ser las que generalmente están más parasitadas y las que sufren la mayor mortalidad por esta enfermedad.
y obviamente, si es posible, hacer una adecuada desinfección de los pisos y de los corrales como tal, así como los comederos y bebederos. Perdón, muchas gracias, doctora. Vamos a continuar con la tercera pregunta. La pregunta es, ¿la raza sería un factor de predisposición? En su presentación se apreciaron caprinos con cierto grado de SANE. Ah, ok. Esa es una pregunta muy interesante. En realidad nosotros estábamos considerando en algún momento estudiar algunas razas específicas, pero lastimosamente la realidad en este país es que no tenemos razas puras de caprinos. Generalmente la mayoría son todos criollos. Y en otras investigaciones se ha considerado que los caprinos criollos tienden a ser incluso más resistentes a múltiples enfermedades, dentro de ellas la parasitosis por coccidios. Así que no le podría asegurar que la raza pueda ser un factor de predisposición. Quizás algunas razas puras estén más predisponentes a este tipo de enfermedades, pero al menos en este caso la raza criolla, que es la que se ha estudiado, y se ha determinado que tienen en general, en conjunto, una carga baja de, una carga leve de parasitosis por quistes en ellas, sí pues se consideraría que se ven afectados. Bien, para culminar, la última pregunta sería, ¿cuál es la metodología que se ha utilizado para clasificar e identificar a las aimerias? Como mencioné, se realizaron dos técnicas de identificación. Primero, la técnica la cualitativa mediante flotación por el uso de la prueba de Schitter, del azúcar. Y la segunda fue la identificación de aimerias, no, el conteo cuantitativo mediante la cámara de McMaster. Y por último, la identificación de aimerias con el uso de las guías propuestas por Ecker en base al largo, ancho, presencia o ausencia de casquete polar, presencia o ausencia del micrófilo. Todo eso está en unas guías de identificación que también las puedo compartir mediante la caja de mensajes. Bien, muchas gracias, doctora, por su participación en este evento. Agradecemos su tiempo. Gracias. Para continuar con la programación, vamos a dar la bienvenida al profesional Efraín Zárate Miranda. Él es egresado de la Facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Y el trabajo de investigación que va a presentar ahora tiene el apoyo del doctor Daniel Zárate Rendón, quien es jefe del Laboratorio de Parasitología del Departamento Académico de Nutrición de la Universidad Nacional Agraria La Molina. La presente investigación aún no ha sido sustentada o publicada, por lo que el ponente va a mostrar resultados preliminares del estudio de la fauna y carga parasitaria gastrointestinal en caprinos de crianza extensiva en el distrito de Omahuaca, Jaén. Por favor, le damos la bienvenida a Efraín. ¿Qué tal, Efraín? Buenas tardes. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes, David. Gracias por la presentación. A ver, voy a compartir primero el PPT. Si me dices si está bien, ¿se ve? Sí, correcto. Ya, ok, bueno, buenas tardes a todos. Lo que les voy a presentar el día de hoy es un avance de mi proyecto, ¿no? Para optar al título de ingeniero zootecnista con el apoyo del doctor Zárate Daniel. Este estudio es de la fauna y carga parasitaria gastrointestinal en caprinos de crianza extensiva en el distrito de Pumahuaca, Jaén, en el departamento de Cajamarca. Como introducción, ya anteriormente han estado mencionando, la crianza caprina en nuestro país es aún incipiente de una muy baja tecnificación, encontrándose inclusive crianzas mixtas con ovinos, con bovinos. En muchos casos, los animales tienen contacto con los animales domésticos de los productores, con perros, gatos, a veces con pollos y pavos, ¿no? Cabe indicar que la crianza caprina en nuestro país tiene un impacto social y económico.
porque es, viene a ser un ingreso de alimento y ingreso económico para los productores de bajos recursos. Ahora, es un problema al final porque nosotros al tratar de investigar nos damos con la sorpresa que hay muy, muy pocas investigaciones al respecto y mucho menos investigaciones que tengan que ver con enfermedades gastrointestinales. Esto evita que se tenga una visión actual de estas enfermedades en nuestro país. Como una problemática que se ha podido ver en nuestro país en general es la nematodosis gastrointestinal, el poco tratamiento antiparasitario que hay y el poco protocolo sanitario, ¿no? A modo de ejemplo, les voy a contar cómo es un día en Pomahuaca, en lo que se puede ver diversos problemas, ¿no? Por ejemplo, en la imagen de abajo acá, se puede ver a todos los animales en un solo corral, ya sea macho, hembra y de diferentes edades, ¿no? El productor muy, muy temprano suelta a todos estos animales viajan en busca de su alimento. El alimento en Pomahuaca, que es un bosque seco, es principalmente un árbol que se llama el faique. También hay algunas gramíneas y algarrobos, ¿no? Esto es lo que comen estos animales al hacer este viaje, y en este viaje también se encuentra con animales de otros corrales. Entonces todos juntos van, ¿cómo se llama?, a pastorear. Recién por la tarde estos animales regresan a sus corrales, ya sea para descansar o para tomar agua, y el productor encierra a todos los animales en un solo corral. Ya sea por edad y por sexo, todos juntos. Esto lo que va a provocar es que haya una mayor concentración de heces y orina en el corral, incentivando o propiciando, y a veces pues que toda esta carga de heces y orina y provoque y algunas enfermedades si es que algún animal está enfermo y pueda infectar pues al resto, ¿no? Al consultarle a los productores si es que utilizan algún tipo de antiparasitario en Pomahuaca, la mayoría contesta que nunca han utilizado un antiparasitario. Y los pocos que sí te contestan que sí han utilizado, lo han usado hace más de 2 años o no se acuerdan cuándo lo han usado. Aparte de eso, otro problema que se ha encontrado es que los productores no saben cuántos animales tienen. Solamente reconocen a los animales por algunas muescas que lo ponen en la oreja para poder identificarlos, ¿no? Porque a veces los animales llegan al corral, ellos los guardan y no se dan cuenta si es que algún animal les falta o no, y a los días se pueden dar cuenta porque ven que un animal de cierto color no está y les parece raro, lo comienzan a buscar y terminan buscándolo en otros corrales, ¿no? Entonces, esta falta de identificación también es grave, ¿no? Porque no tienen un control ahí. A ver. Bueno, como objetivo en este momento es, lo que les voy a presentar es un avance, ¿no? Y es determinar la prevalencia y la carga parasitaria de nematodos gastrointestinales en cabras en el distrito de Jaén, en Pomahuaca. El lugar de estudio, como ya lo mencioné anteriormente, es Pomahuaca, en la provincia de Jaén, en el departamento de Cajamarca. Ahora, Pomahuaca se encuentra ubicado a 950 metros sobre el nivel de mar, en la falda del Valle Malta. Tiene un clima cálido en la parte baja y un clima templado en la parte alta. Su temperatura va a oscilar entre 15 a 25 grados. Tiene una población, según el cuarto censo agropecuario del 2012, de 1,566. Después de este censo no hay ningún otro conteo. Es bosque seco donde predomina lo que es el faique, que es el alimento de los animales. Su época de lluvia está comenzando en el mes de octubre y su época y el de verano está comenzando en el mes de mayo. Para el muestreo, se hizo dos muestreos, uno al finalizar la época de lluvia y otra al finalizar la época de seca.
Al finalizar la época y el de lluvia, lo que se pudo obtener son 75 muestras. Y al finalizar la época de seca, 124 muestras. Ahora, en este muestreo, lo que se intentó hacer inicialmente es aretar a todos los animales para poder identificarlos y hacer una comparación cabra y por cabra según cada muestreo en cada estación. Lastimosamente no se pudo hacer eso porque algunos productores no querían que se les arete a los animales. Entonces, y en la segunda visita se pensó en muestrear a los animales que sí habían sido y aretados, pero habían un productor en específico vio que en una de las orejas de su animal se le había inflamado y optó por quitarle todos los aretes a todo su rebaño. Y en otros se intentó sacar las muestras a los animales, pero estos escapaban porque el corral, digamos, es chico, son palos, y se escapaban y ya no se les podía muestrear, ¿no? Ahora, para el muestreo, se hizo directamente del tracto rectal. Estas heces fueron guardadas en unas bolsitas que han sido previamente rotuladas y llevadas a un cooler para su conservación. Estas muestras son llevadas al laboratorio y de forma cuantitativa, aplicando la técnica de McMaster modificado, se va a poder hallar su concentración. Para ello, la técnica de McMaster modificado consiste en sacar 2 gramos de cada muestra y mezclarlas con una solución de sal y azúcar, 28 mililitros. Esta mezcla se homogeniza, luego se filtra para pasar luego a lo que es la cámara McMaster. Acá se tiene que esperar unos 5 minutos para que esta placa pueda ser llevada al microscopio y tener una lectura. Hacer todo el conteo de los huevos que se van a obtener en esa placa. Lo que pudimos ver en las placas son eimerias, huevo tipo Strongylus y Trichuris. Acá el Trichuris solamente se encontró en una sola muestra, en un solo animal. Solamente se encontró uno. Para como avance en esta investigación, los que yo les voy a hablar son sobre los huevos HTS, ¿no? Posteriormente se tiene que hacer un cultivo coprológico porque para poder identificar qué especies son las que tienen estos animales, porque aproximadamente hay como 30 especies de HTS. Acá podemos ver, según los datos, la prevalencia de parásitos en cabras, según la categoría, sexo y zonas. Como podemos ver en la parte inferior, la prevalencia de parásitos generales al final de la época y el de lluvia es de 85.33%, y al final de la época de seca es 82.25%. A modo de referencia, pude ver una investigación que se hizo en ICA en el año 2017, donde obtuvieron una prevalencia de cerca de 63.7%. Si lo comparamos con esa prevalencia, pues la prevalencia de acá está un poco alta, ¿no? Ahora sí que si observamos los intervalos, el de confianza al 93%, al final de la época y el de lluvia, acá es de 73.33% al 93.34%, y al final de la época de seca es de 75.53% a 88.98%. Si nos damos cuenta, las medias se pueden cruzar, lo cual se podría concluir que la prevalencia en ambas estaciones podrían ser iguales. Sin embargo, aún no se hace los análisis estadísticos necesarios para poder confirmar o negar esto. Si es que vemos la prevalencia según edad y sexo, podemos concluir que se asemeja mucho a la prevalencia general, pero
De la misma forma, aún no se hacen los análisis estadísticos para poder ver si es que hay diferencias significativas. Acá aparentemente no hay, pero sí se tendría que comprobar, ¿no? En el sexo, como ves, en hembra hay 87.50, en macho 72.73, ¿no? O sea, están por ahí. La prevalencia según zonas. Se puede ver que hay una menor prevalencia en la zona 1 y en la zona 3, que es de 88.89 y 82.60 en la época seca a comparación de la época lluviosa. Por el contrario, sucede en la zona 2. En la zona 2 es mayor, llega hasta 80.72. Esto podría deberse a que, como en la zona 2 encontramos animales que estaban muy, muy enfermos, tenían diarrea y tenían fiebre, y como ya se ha mencionado anteriormente, los animales están hacinados, no están separados, entonces el animal enfermo está ahí contagiando al resto, y esto puede ser el motivo por el cual hay una mayor prevalencia en la época seca, ¿no? En comparación a la zona 1 y a la zona 3. En este cuadro podemos ver la carga parasitaria. Tenemos una carga parasitaria general de 459 al final de la época lluviosa y de 266 al final de la época seca. Hay una investigación como referencia que se hizo en Italia el año de 1966, donde te da una distribución cuando es una infestación grave, cuando es una infestación moderada. Ellos indican que una infestación grave es cuando es superior a los 700 HPG, y una infestación moderada cuando es de 250 a 700 HPG. Si nos damos cuenta acá, estos valores en general se podría considerar que es una infestación moderada. Igualmente, en ICA hicieron una investigación dando como resultado una carga parasitaria de 259.3 HPG, que también, digamos, es una concentración o una infestación moderada. Ahora, si nos damos cuenta en términos generales en todo el cuadro, comparando edad y sexo, al final de la época seca hay una menor concentración de carga parasitaria en comparación al final de la época lluviosa. Acá se podría inferir que esto sucede porque al final de la época seca las condiciones no han sido las óptimas para que puedan evolucionar los oquistos de HPG, ¿no? de HTS, dando como resultado una menor carga, ya sea por edad, ya sea por sexo. Si lo separamos por zonas, podemos ver la misma correlación. Hay una menor carga al final de la época seca que al final de la época lluviosa. En estos gráficos podemos ver que hay una distribución normal de los animales en referencia ya a la carga. Al final de la época no lluviosa, podemos ver que hay una mayor cantidad de animales con una mayor carga en comparación al final de la época seca. Este punto de arriba es en referencia al animal que ha tenido una alta carga porque estaba enfermo, ¿no? Como ya mencioné, que es de la zona 2, es una hembra de 3 a 4 años. Si aplicamos la distribución que nos ha mencionado esta investigación hoy en Italia, donde dice que una infestación grave es a partir de los 700 HPG, que más o menos sería por acá, podríamos saber a cuáles animales se les tendría que desparasitar.
Por ejemplo, al final de la época seca serían menos animales que al final de la época lluviosa, ¿no? Ahora, acá encontramos un problema porque para poder seleccionar a qué animales se tiene que desparasitar, se tendría que tener una identificación de cada uno, ¿no? Cosa que no se puede porque no se lleva un control de animal por animal. Como conclusión, la prevalencia de HTS en cabras del distrito de Pomahuaca fue alta, de 85.33% al término de la época de lluvia y 82.25% al término de la época de seca. El promedio de carga parasitaria fue de 459 HPG al finalizar la época de lluvia y de 266 HPG al finalizar la época de seca. Se halló una menor carga parasitaria al finalizar la época de seca en todas las zonas muestreadas. Y con este IEPPT quiero dar agradecimiento a todas las personas involucradas en esta investigación que con su aporte no pudo haber sido posible, y a la municipalidad de Pomahuaca que también dio un apoyo y bien grande para la realización. Muchas gracias. Bien, Efraín, muchas gracias por tu participación. Vamos a continuar con algunas preguntas que el público ha realizado. Veamos la primera pregunta. ¿Cómo se interpretan los resultados similares de prevalencia obtenidos tanto durante la época seca y la época de lluvia? Adelante, por favor. Sí, básicamente lo que puede ser porque los animales están, ¿cómo se llama?, y hacinados, todos están juntos. Entonces, eso es uno. Y dos, es que los animales que están en un corral tienen contacto con los animales de otros corrales. Entonces, ahí se pueden ya contagiar unos con otros, ¿no? Entonces, estas condiciones... también como la alta concentración de heces y orina en cada uno de los corrales, también propician, ¿no?, que todos se infecten y haya una alta prevalencia en general, ¿no? Bien, la segunda pregunta es, ¿qué prácticas de manejo sanitario recomendaría para la prevención y control de los parásitos con mayor prevalencia hallados en su estudio? Sí, lo que se procuraría y en realidad es poder separar a los animales y mucho más si es que los animales están enfermos, tenerlos apartados y poder desparasitarlos a los animales regularmente para ir bajando la carga. Bien. La siguiente pregunta es, considerando que los animales han sido criados en sistemas extensivos, con una alimentación multiflora, ¿sabrá usted si alguna planta tenga algún efecto antiparasitario que pueda controlar a los parásitos gastrointestinales? Básicamente lo que ellos consumen es el faique, algunas gramíneas, a veces se topan con algarrobo, moche, pero no tengo ningún conocimiento y en realidad sobre alguna planta que les pueda ayudar a desparasitarse. Bien, para finalizar, la siguiente pregunta es, a raíz de los resultados de su investigación, ¿cuál es la recomendación que usted daría a los productores caprinos con relación al control de las enfermedades parasitarias? Sí, inicialmente al estar allá, el productor pensaba que se tenía que desparasitar a todos los animales, ¿no? Era como se llama el pensamiento que ellos tenían, pero en realidad... Con el estudio se puede ver que según la carga parasitaria que tienen los animales,
se puede saber a cuáles sí con urgencia se tiene que desparasitar para que no vayan enfermando a los demás. Ahora, lo que se recomendaría es tener identificado animal con animal para poder tener un mayor control sobre las concentraciones en la carga y poder tener un mayor control en general, ¿no? Bien, Efraín, muchas gracias por tu exposición y tu tiempo. Agradecemos tu participación. Y a continuación vamos a continuar con la tercera ponencia, la cual va a estar a cargo de la profesional Caterine Milagros Castañeda Palomino. Ella es egresada de la Escuela de Ingeniería Zootécnica de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, con estudios de maestría en administración. Actualmente, el trabajo de investigación lo ha desarrollado con el apoyo del ingeniero Emanuel Cesarego Dávila, quien es docente de la Escuela de Ingeniería Zootécnica de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. A continuación, la profesional nos va a presentar resultados preliminares de su trabajo de investigación para optar el grado el título de ingeniero, el cual se titula Evaluación del uso de bloques multinutricionales como suplemento para cabritas en crecimiento. Y vamos a darle la bienvenida a Caterine Castañeda. Caterine, por favor, adelante con tu presentación. A ver, vamos a coordinar. Aparentemente no puede realizar la presentación. Hola, Caterine. A ver, aparentemente hay unos problemas técnicos con su cuenta. Vamos a darle unos minutos, por favor, para que pueda solucionar este percance. Mientras ocurre, se pueda plantear algún tipo de solución. Me gustaría agradecer a todos los ponentes que han participado de este evento. Este evento se ha realizado con la finalidad de impulsar la investigación en la ganadería caprina en nuestro país, dado de que hemos realizado una investigación sobre cuántas publicaciones y trabajos de tesis se han realizado a la fecha en relación a la ganadería caprina. Voy a compartir una presentación breve para que puedan ver la cantidad de publicaciones que se ha realizado sobre el ganado caprino, mientras damos oportunidad a la ponente que pueda solucionar su presentación. Bien, como podemos ver, desde el 2022 hasta el 2021, vemos la tendencia de producción de tesis en universidades nacionales peruanas en ganadería caprina. Vemos una tendencia que ha podido verse incrementada a partir del 2017 hasta el 2019 aproximadamente. Se ha podido identificar desde el 2002 hasta el 2022 aproximadamente más de 80 tesis realizadas en nuestro país por universidades tanto privadas como públicas, lo cual
en un momento podrían ser varias investigaciones si comparamos con otras especies como la de vacunos u ovinos o alguna investigación en monogástricos, la cantidad de publicaciones ha sido realmente escasa. Aquí podemos ver cuáles son las universidades con mayores publicaciones a través de tesis realizadas en el 2000, desde el 2002 hasta el 2021, donde se destaca la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Nacional Agraria de La Molina, quienes han planteado mayores cantidades de investigaciones relacionadas a la sanidad, producción y tecnología de derivados de tanto productos lácteos como cárnicos de la ganadería caprina. No obstante, podemos ver una gran problemática respecto a la publicación de artículos científicos en relación a esta ganadería. Si hacemos un reporte de investigaciones publicadas desde el 2002 hasta el 2021, veamos vemos que han sido escasas. No hay más de 20 publicaciones publicadas en revistas indexadas o de alto impacto, lo cual es preocupante, ¿no? O sea, de más de 20 años, dentro de 20 años no ha habido una publicación bastante relevante o que dé importancia a la ganadería caprina. Por lo cual, el impulsar este tipo de investigaciones por jóvenes investigadores nos da bastante, es esperanzador, y también a través del proyecto podemos tratar de que se incremente este tipo de investigaciones que a las finales van a aportar mucho a los productores ganaderos caprinos de todo el país. Bien. Vamos a ver si se ha podido solucionar el problema de la ponencia. ¿Qué tal, Milagros? Caterine, ¿cómo estás? Sí. Listo, adelante con tu presentación, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre mi trabajo de investigación, que fue la evaluación del uso de bloques multinutricionales como suplemento para cabritas en crecimiento. Comenzamos con la descripción de la realidad problemática, que nos dice que debido a la fluctuación estacional en la disponibilidad de forrajes de la calidad, no es posible cubrir los requerimientos nutricionales en los caprinos de manera permanente. Y bueno, en base a ello, se ha observado que si se suplementa con concentrado, quizás salga esto muy caro, y sobre todo en estos tiempos, ¿no?, donde los insumos alimenticios han subido sus precios. Entonces, para esto se debe de buscar insumos alimenticios que tengan alguna alternativa, en este caso que es el bloque multinutricional, y que nos permita reducir los costos y poder maximizar la producción en los animales. Y en este sentido aparecen los bloques, ¿no?, que se abrevean de esta manera. Y bueno, estos bloques no son nuevos, quizás para el país, para el Perú, sea nuevo, pero en otros países ya han sido utilizados y ya han sido desarrollados. Sobre el objetivo de la investigación, nuestro objetivo general fue evaluar el efecto del uso de bloques multinutricionales para las cabritas en crecimiento sobre su performance productiva y también económica. Y sobre el objetivo específico, fue evaluar el efecto del uso de bloques multinutricionales para las cabritas en crecimiento, que fueron las variables del peso final, la ganancia de peso, la mortalidad y la retribución económica.
Sobre lo que fue la ubicación, bueno, la ubicación está en el centro poblado de Huacán, en la carretera de que los lleva a Sayán. Esto fue en la agropecuaria Duman. Y ahora les voy a explicar la elaboración del bloque multinutricional. En primer lugar, lo que hicimos fue la formulación de raciones con un programa, en el cual luego de ello compramos los insumos y pesamos cada uno de ellos. Y al tener todo esto listo, hicimos la elaboración y lo primero que mezclamos fueron la sal mineral con el cemento. Luego agregamos el maíz, la torta de soya, la soya integral y el afrecho. Y ya cuando teníamos todo lo seco homogéneamente, entonces nosotros agregamos lo que fue la melaza. Y por último, agregamos una taza de agua con medio puñado de cemento. Esto se hizo para que el bloque conserve su estructura, ya que cabe resaltar que antes de que nosotros comenzáramos con el experimento, también hicimos pruebas, ¿no? En lo que cometimos errores también, ya que cuando el porcentaje de melaza es mayor, hay una consistencia muy floja, por lo cual se extiende el periodo también de lo que es el secado. Y esto lo que hace es que dificulta, ¿no?, la manipulación y también se presenta cierto desmoronamiento del bloque. Y esto hace que cuando atribuyen más melaza de lo normal, ¿no? En nuestro experimento lo que hicimos fue agregarle un porcentaje de melaza de 36 y 35%, que fue lo adecuado en lo que nos salió la fórmula ya, en lo último. Luego que ya tenemos ya todo esto compactado, lo añadimos al bloque, al molde, y para esto luego lo dejamos secar por un periodo de 8 días, donde permitimos que esté en contacto al aire libre y que sea bajo sombra, ¿no? Ya que si le da el sol puede causar derretimiento de bloque y, bueno, posteriormente para poder darle al ganado y tenga una buena consistencia. Bien, vamos a hablarles sobre la conducción del experimento. En este se utilizaron 51 cabritas que fueron entre 1.5 meses y 9.7 kilogramos en promedio. El control fue con un bloque de 24 y 28% de proteína. Y bueno, antes de iniciar el experimento, se llevaron muestras de bloques al Laboratorio de Bioquímica de Nutrición y Animal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el cual nos dio para corroborar el porcentaje de proteína que habíamos utilizado, tanto en el bloque de 24% como en el de 28%, donde aquí podemos ver que en el bloque de 24% hay una proteína cruda de 24 y en el de 28 de 29. Y bueno, aquí también podemos ver los insumos que usamos en lo que fue en el bloque multinutricional de 24%, que fue la premezcla, el afrecho, la harina integral de soya, la melaza de caña, la torta de soya, el maíz y el cemento. Cabe recalcar que en lo que es la harina integral de soya deben de pedir en la que es para consumo animal, ya que muchos se confunden y van y compran la harina de soya que es para consumo humano y es totalmente diferente a la que es para lo que es el consumo animal, ¿no? La conducción del experimento. Bueno, las variables evaluadas fueron el peso final, la ganancia de peso, la mortalidad, la retribución económica. Y para ello las mediciones fueron realizadas semanalmente.
En esta acotamos que no hubo mortalidad en el experimento, ¿no? Y para esto se utilizó un diseño completamente aleatorio con 3 tratamientos y 17 unidades experimentales por tratamiento. Y para la comparación de medias se utilizó la prueba de Tukey y lo anterior con el software del SPSS. Bien, aquí tenemos, a continuación les voy a explicar sobre los resultados preliminares del estudio, ya que falta otras variables que son como la retribución económica, ¿no? Y para comenzar, antes de iniciar el experimento, se distribuyeron las cabritas de tal forma que los 3 grupos sean homogéneos. Y para esto se hizo el análisis estadístico con el peso inicial y según el valor de probabilidad, no hay diferencia significativa respecto al peso inicial de los 3 grupos que fueron utilizados, ¿no? No indica que cada grupo fue homogéneo en peso, por lo que procedimos a desarrollar la investigación. Por segundo, tenemos el peso final. Los pesos fueron recogidos semanalmente y para finalizar el experimento, recogimos los datos del peso final, donde hay diferencias altamente significativas. Y aquí podemos observar que las cabritas consumieron los bloques y sobre todo resalta el grupo que consumió el bloque de 24% de proteína, que tuvo un peso final de 17 kilos y el que le sigue es el de 28% con 16 y en la prueba testigo con 14.7 kilos, ¿no? Y bueno, con respecto a la ganancia de peso, se observaron diferencias altamente significativas en donde podemos observar que nuevamente hay diferencia a favor de los que consumieron los bloques multinutricionales, donde fueron los del 24%, ¿no? Que tuvieron 2,5 kilos de ganancia de peso por animal. Y mencionamos que se ha hecho también un análisis de varianza, que es el aquí, pero también se ha hecho un análisis de lo que es la covarianza, donde este análisis en los 3 grupos fueron diferentes y el mejor grupo es el que comió los bloques multinutricionales de 24% de proteína. Bien, ahora les voy a explicar la discusión. Zavala, en 2002, en México, realizó una investigación donde se realizó la elaboración rústica para lo que es la suplementación con bloques nutricionales de proteína en el ganado caprino y tuvo esta como objetivo poder evaluar su impacto en el aumento de peso y poder demostrar que este suplemento es económico para el caprino, así como también fue evaluar el efecto que tienen los bloques como una alternativa para disminuir las sequías. Y los resultados en esta investigación fueron que demuestran que el suplemento de bloques es una opción favorable para los caprinos, ya que aumenta el consumo de alimento y obtiene un buen resultado en los parámetros reproductivos, tal como el nuestro, como pudimos ver en los resultados del 24%. También tenemos a Lubiano en el 2018 en México, que evaluó el consumo de bloques nutricionales y el comportamiento de consumo de las cabras al reemplazar la melaza de caña de azúcar por la pulpa de mango, donde la melaza de caña reemplazó un 0, 10, 20 y 30% por pulpa de mango la elaboración del bloque nutricional. Y para esta, bajo las condiciones que tuvo, se pudo concluir que la sustitución parcial o total de la melaza de caña por la pulpa de mango
no afectaba la palatabilidad del bloque, ¿no? Ni tampoco el consumo del alimento de lo que son las cabras, y tampoco modificaba las actividades de las cabras ni su frecuencia, ¿no? Seguimos con las conclusiones preliminares, donde el uso de bloques multinutricionales como suplemento en la dieta de cabritas al crecimiento mostró efecto sobre lo que es el peso final en la etapa de crecimiento. Y también donde el uso de bloques multinutricionales como suplemento en la dieta de cabritas en crecimiento también mostró efecto sobre lo que fue la ganancia de peso, ¿no?, en la etapa de crecimiento. Seguimos con las recomendaciones. La primera recomendación es que al utilizar los bloques multinutricionales con 24% de proteínas, se hizo bajo sistema de producción intensiva. También la siguiente recomendación es que evalúen el efecto de los bloques multinutricionales a largo plazo en los mismos animales, pero puede ser en etapas de preñez, producción de leche, etcétera, ¿no? También realizar un estudio con las mismas características de la presentación, pero en sistemas de producción extensiva y mixta. Y bueno, también una acotación como experiencia. En mi caso, hicimos un bloque de donde tenía urea, pero estas presentaron síntomas de intoxicación, por lo cual procedimos a retirar la urea. Y bueno, esto es para que los tengan en cuenta también, ¿no? Para los que vayan a hacer futuros bloques nutricionales para su ganado. Y por último, quiero agradecer a la Universidad José Faustino Sánchez Carrión, al Instituto Nacional de Innovación Agraria y a la Agropecuaria Duman por las instalaciones, ¿no?, que nos dieron y el apoyo. Gracias. Muchas gracias, Milagros, por tu participación. Vamos a iniciar la ronda de preguntas. Bien, la primera pregunta es, ¿se hizo un estudio preliminar para poder establecer los niveles de inclusión de los insumos como cemento y melaza para la realización de bloques multinutricionales? Adelante, por favor. Bien, según teoría, se dice de que el cemento se utiliza un 10%, y en nuestro caso nosotros hemos utilizado un 8%. Y sobre lo que es melaza, en nuestro caso utilizamos un 35% en lo que fue el bloque multinutricional de 28% y de 36% de melaza en lo que fue el bloque multinutricional de 24%. Bien, la siguiente pregunta es, a comparación de los bloques multinutricionales convencionales, ¿por qué no se ha utilizado la urea como insumo para la elaboración de bloques multinutricionales, considerando su aporte de nitrógeno no proteico? Bueno, como les dije al último en la recomendación, ¿no?, como experiencia nuestra, nosotros también quisimos aumentar la urea, pero en nuestro caso, las cabritas presentaron síntomas de intoxicación, por lo cual nosotros procedimos a no utilizarlo, ¿no?, ya que ya habíamos tenido esa experiencia. Y bien, para finalizar la ronda de preguntas, la última es, ¿cómo se podría incluir los bloques multinutricionales en la alimentación de cabras manejadas al pastoreo? Bien, bueno, también se le puede dar en la dieta, ¿no?
también se le puede dar y puede aumentar, ¿no?, el peso, igual como ha sido en nuestro caso. Bien, Milagros, muchas gracias por tu participación y tiempo. Muchas gracias. Bien, para finalizar con la ronda de presentaciones, vamos a invitar al ingeniero Cristian Sosa Imán. Él es ingeniero agroindustrial e industrias alimentarias de la Universidad Nacional de Piura, con estudios de maestría en agronegocios y alimentos de la Universidad de Buenos Aires. Presenta una experiencia en procesos industriales, calidad e inocuidad alimentaria, en la industria agroalimentaria en relación al manejo post cosecha de frutas y hortalizas, así como en la industria pesquera de congelados, harina y aceite de anchoveta. A través de la presente investigación, nos va a presentar resultados preliminares de su tesis de maestría, la cual se titula Diagnóstico y propuesta de mejora del subsistema de agronegocios de la lechería caprina en el distrito de Marcavelica, región Piura, Perú. Muy buenas tardes, ingeniero. Adelante con su presentación, por favor. Muy buenas tardes, estimados, con todos. No sé si se puede apreciar la pantalla. Aún no, ingeniero. Falta que se pueda compartir. Compartir, ¿verdad? A ver, compartir pantalla. Ya. Ahí está. No sé si se puede apreciar. Sí, ahora solamente hay que, exacto, darle clic a ese botón para que se pueda presentar de manera general. Bien. Como mencionaste, voy a presentar lo que son datos preliminares de la investigación enmarcada dentro de ese estudio de máster en agronegocio y alimento, ¿no? Disculpe, ingeniero, que le interrumpa, no se está proyectando completamente. Si desea, le puedo apoyar con la presentación. Sí, sí, por favor. Ya, por favor, deje de compartir para que yo pueda realizar la presentación. Correcto, correcto. Bien. ¿Me confirma, por favor, si se puede? Sí, 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 está. Como les mencionaba, este trabajo son datos preliminares de la investigación marcado dentro de nuestro trabajo final del máster de agronegocio, ¿no? Lo que buscamos en este trabajo es realizar un diagnóstico y una propuesta de mejora del subsistema de agronegocios de lechería caprina en el distrito de Marcavelica, ¿no?, región Piura. Siguiente. Siguiente, por favor, la siguiente diapositiva, si podría, correcto. Bueno, aquí tenemos lo que va a ser el desarrollo, ¿no?, de la presente exposición. Siguiente, por favor. Bueno, en lo que es el planteo del problema, tenemos a consideración lo que es la producción. La producción caprina involucra a nivel nacional alrededor de 95,000 familias, ¿no? Es una cantidad importante de las cuales dependen de esta actividad, ¿no? Por otro lado, tenemos la población caprina a nivel nacional, que como bien se manifestó en anteriores presentaciones, está básicamente concentrada en lo que es la región norte, ¿no? En este caso, en la región Piura, representa alrededor del 18% de la población nacional, ¿no?
Por otro lado, dentro de la región tenemos que los principales productores en lo que es derivado lácteo se encuentran en estos distritos de Marcabelica y Lancones, lo que es en la provincia de Sullana, ¿no? Dentro de Marcabelica, que es el área de estudio, tenemos lo que son alrededor de 14 asociaciones constituidas en las cuales se agrupan unos 350 productores, ¿no? Por otro lado, tenemos la producción láctea, básicamente está orientada a lo que es la producción de queso, ¿no? Por ahí, en menor medida, lo que es el consumo de leche fresca y la elaboración de yogur y algunos dulces, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la producción láctea, como bien podemos apreciar en este gráfico, en los últimos años presenta un descenso, una disminución, ¿no? En lo que es la producción tanto en leche y en queso, ¿no? Por diversos factores, ¿no? Esto lo que evidencia es un estancamiento o un posible retroceso de lo que es la actividad, ¿no? Por otro lado, también tenemos a los productores tradicionales, unos productores tradicionales que muchas veces tienen cierto grado de resistencia al cambio, ¿no? Otro de los factores que podría estar ahí determinando esto es también lo que es la baja productividad, ¿no? Del ganado. Por otro lado, también la falta de visión empresarial que tienen muchos de los productores, ¿no? De ver esta actividad como una empresa y tener mejores ingresos. Por otro lado, también debemos considerar lo que es la demanda de esos productos que en los últimos años la población o el consumidor ha vuelto la mirada, digamos, a este tipo de producto, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. La siguiente diapositiva, por favor, estimado. Bien, en esta diapositiva tenemos lo que es la población caprina en los últimos 21 años, ¿no? Se observa aquí la disminución, una disminución drástica de la población. Como bien se mencionaba en anteriores presentaciones, también por diversos factores, ¿no? Se da esta disminución, entre ellas por el abandono de la actividad, el escaso apoyo que existe muchas veces de instituciones y muchas veces la migración también de los productores abandonando la actividad, ¿no? En la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en los objetivos de este trabajo, tenemos como objetivo general, hemos planteado nosotros lo que es el diagnóstico del subsistema en el distrito de Marcabelica, en la región Piura, a fin de identificar las restricciones y limitaciones para su desarrollo, ¿no? Y como les mencioné en un inicio, estos son presentación de datos preliminares enmarcados en lo que es el primer objetivo específico, ¿no? Identificar las limitaciones a nivel institucional, organizacional, tecnológico del subsistema, ¿no? En estudio. Siguiente diapositiva. Bueno, para el desarrollo de esta investigación, tenemos en cuenta la investigación se desarrolla en el marco de la economía institucional, que es un paradigma que surge como una alternativa de abordaje a los negocios alimentarios, con una mirada distinta al abordaje que se da con la economía tradicional, la economía neoclásica, ¿no? Considerando a los sistemas económicos bajo una digamos, competencia perfecta, ¿no? En este caso, los sistemas de agronegocio y alimentos es un mundo de competencia imperfecta, donde hay un reducido número de agentes económicos,
donde hay diferenciación de productos, donde la información es incompleta y donde la coordinación vía mercado es una de las cuestiones que presenta mayor perturbación, ¿no? Y que se debe realizar por otras vías, ¿no? Siguiente diapositiva. Y también se enmarca dentro de lo que es el análisis estructural discreto, que básicamente comprende un análisis detallado de tres ambientes fundamentales: el institucional, el organizacional y el tecnológico, y ver su impacto en el escenario, en este caso del subsistema, ¿no? Dentro del ambiente institucional, nosotros tenemos lo que constituye la regla de juego para los diversos agentes, ¿no? Tenemos lo que es el marco legal vigente, lo que son las leyes. También dentro del ambiente organizacional tenemos lo que es los mismos agentes, los actores, como se puede decir, en lo que es el ambiente tecnológico, lo que es el nivel de tecnología que existe en las diversas etapas o en la producción, ¿no? Bueno, la metodología utilizada dentro de un abordaje cualitativo, hemos visto conveniente hacer uso de epistemología fenomenológica, la cual tiene como objetivo comprender el fenómeno en una compleja realidad socioeconómica, ¿no? Este tipo de, ¿cómo se llama?, de metodología, lo que involucra o lo que manifiesta es que debemos analizar o evaluar el sistema o la economía en toda su, digamos, en su misma realidad, no aislarle, y bueno, lo que manifiesta, ¿no? En lo que es para esta investigación hemos planteado lo que son algunas encuestas predefinidas con 40 productores, algunos expertos y especialistas dentro del ambiente o del sector público y privado, y también tenemos dentro del abordaje cuantitativo las variables analizadas, lo que podemos en cuanto a lo que tenemos, el nivel de formalización, el grado de asociatividad, la integración de la industria, el tipo de contratos que utilizan y la tecnificación, y también lo que es la escala de producción que utilizan los productores, los que vienen utilizando, ¿no? Siguiente diapositiva. En cuanto al mapeo del sistema lácteo, bueno, nosotros hemos podido identificar o podemos evidenciar en este caso lo que tenemos hasta la actualidad, es la población de ganado a nivel nacional de aproximadamente 1.800.000 animales, concentrando la región Piura, alrededor de 330.000 animales. Por otro lado, también tenemos evidenciamos una alta concentración de la producción y atomización de la oferta en lo que es básicamente en la costa, tanto en la costa norte y en la costa central, ¿no? Por otro lado, el consumo de leche y sus derivados básicamente se da en lo que es en áreas cercanas a la producción donde se realiza, ¿no? Por otro lado, la comercialización se realiza mediante lo que son empleando básicamente intermediarios. Y también la producción es realizada de una forma en su mayoría artesanal por los productores. Por otro lado, también podemos evidenciar la disminución de las poblaciones de ganado, también la disminución de las áreas de pastoreo. También tenemos que básicamente los sistemas de crianza son extensivos en su mayoría y se dan dentro del marco de una economía de subsistencia. También tenemos que los productores básicamente son productores no especializados
y que esta actividad la complementan con otras actividades como puede ser la agricultura, ¿no? También tenemos que algunos pequeños y medianos productores, su producción la tienen orientada básicamente a lo que es un doble propósito, ¿no? Pero en el caso de los lácteos está orientada básicamente a la producción de queso, ¿no? Y bueno, en cuanto a los rendimientos, tenemos que se alcanzan rendimientos de 1.8 a 2 litros por animal día, esto dependiendo básicamente de tener una buena alimentación el ganado, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en el área de estudio hemos identificado que el 92.6% de los productores pertenecen a una asociación, ¿no? Lo que de alguna manera es algo positivo, como un inicio, están viendo ellos la actividad, la asociatividad en este caso, como una forma de obtener algunos beneficios, ¿no? Para sus producciones. Siguiente, por favor. Bueno, dentro del análisis estructural discreto, nosotros hemos podido o hemos encontrado lo que es la parte formal, lo que son que existen planes y políticas y estrategias nacionales de parte del gobierno, ¿no? Para la actividad, en este caso específica en actividad caprina, ¿no? Existen algunas legislaciones orientadas a la promoción de la actividad y la difusión de sus productos, ¿no? Dentro de ellos podemos mencionar la ley 28.73.2, ¿no? El Consejo Nacional de la Leche, y también la ley 31.29.6, que es la ley de promoción de las cadenas productivas lecheras. Así también tenemos el Ministerio de Agricultura y Riego, que es el encargado de impartir este tipo de políticas, y también el Instituto Nacional de la Calidad, que tiene, bueno, como competencia lo que es determinar la calidad e inocuidad de los alimentos que se comercializan y otros productos, ¿no? En la parte informal, bueno, hemos evidenciado que en su mayoría, bueno, la crianza y la producción se realizan de forma tradicional, y la venta, bueno, se realiza mediante intermediario, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. Bien, en lo que corresponde al ambiente organizacional, tenemos algunas cuestiones que hemos logrado determinar. Son la baja organización colectiva, la atomización de los pequeños productores, ¿no? La baja producción, también tenemos el escaso poder de negociación que tienen, básicamente las transacciones o la comercialización se realiza en un mercado spot, y bueno, algunos contratos esporádicos que en su mayoría son no son de forma escrita, sino de forma verbal se dan, ¿no? En algunos casos se puede evidenciar lo que es integración vertical de los productores, es decir, que realizan la actividad desde la crianza, la alimentación y la producción de sus productos y la comercialización, ¿no? Por otro lado, se evidencia lo que es la ambigüedad comercial, ¿no? Que, digamos, la producción está orientada básicamente a lo que es al mercado destino al que se orienta, ¿no? Que de acuerdo a ello se realiza la producción, ¿no? Bueno, los intermediarios en este caso surgen ante el alto grado de oportunismo que se da en el subsistema, existe un mercado deseoso, ¿no? De esos productos, un débil, ¿cómo se llama? El cumplimiento de las leyes, de las normativas
las legislaciones y el manejo de la información que tienen estos intermediarios frente al productor, digamos, lo tienen de manera más, se puede decir, más clara que el productor en comparación al productor en cuanto, por decir, a la demanda, los gustos y preferencias de los productos y algunos otros parámetros, ¿no? Lo que al final ellos, los intermediarios terminan imponiendo, digamos, el precio, ¿no? Frente al escaso poder de negociación que tienen muchos de los productores, ¿no? En la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en esta gráfica podemos ver algunos de los agentes que participan en el subsistema. Dentro de los proveedores tenemos insumos o proveedores de insumos y genética, algunos agentes de asistencia técnica, de maquinaria también. En la parte de producción tenemos productores independientes, pequeños, pero también tenemos lo que es los productores asociados, ¿no? Por otra parte, también tenemos productores independientes y grandes, ¿no? En este estudio nosotros lo que hemos tratado de ver o analizar lo que es la producción básicamente asociada, ¿no? Bueno, en el caso de los productores, la producción primaria, en el caso de los asociados, ellos hacen un acopio de su producción. Muchas de las asociaciones tienen plantas de producción artesanal en las cuales realizan la producción de los lácteos y derivados. En su mayoría, una producción artesanal. Luego ellos mismos son los encargados de la distribución de los productos, sea en el mercado local, en ferias o en otros tiendas especializadas para llegar así al consumidor final, ¿no? Siguiente diapositiva. Bueno, en este gráfico lo que vemos vemos el sistema de crianza, que en su mayoría, como mencioné anteriormente, los productores utilizan un sistema de crianza extensivo con un 82%. También tenemos lo que es los canales de comercialización, que, bueno, aquí en su mayoría son de manera, de forma directa, pero también un porcentaje importante siguen empleando aún lo que es los intermediarios, ¿no? Que bien podría reducirse esta cantidad para dejar mayor margen de ganancia a los productores, ¿no? Por otro lado, la producción, como mencionamos, está básicamente orientada a lo que es la producción de queso, ¿no? En una menor medida, leche y yogur, ¿no? Y bueno, en cuanto a la asociatividad, tenemos que, bueno, dentro de los beneficios que ellos manifiestan, estar asociados, ellos en su mayor, en un mayor porcentaje, ellos manifiestan algunos beneficios técnicos y apoyos del gobierno, del Estado, ¿no? Otros, digamos, los beneficios que pueden obtener para el mejoramiento de las ventas y lo que es también el mejoramiento de la producción. Y otros, dentro de este 10%, en el que manifiesta otros, tenemos algunos datos interesantes, ¿no? Que algunos asociaciones surgieron a partir de tener que defender algunos territorios comunales o algunas áreas que venían siendo invadidas. Entonces, a partir de ello surgieron algunas asociaciones donde pudieron ahí defender esos territorios que venían siendo invadidos y reduciendo la actividad, su actividad, ¿no? Reduciendo las áreas para lo que es el pastoreo o algunas otras actividades que ellos asociadas que realizan, ¿no? Siguiente, por favor.
Bueno, en cuanto al análisis tecnológico, nosotros tenemos o hemos visto un claro desnivel tecnológico en los diferentes estratos productivos de lo que es la crianza, el manejo, la alimentación, la producción de los productos lácteos y derivados. Se evidencian, bueno, claro, esos desniveles, ¿no? Bueno, presentan algunas dificultades para lo que es acceder a la asistencia técnica y también crediticia, ¿no? Para una baja capacidad para comercializar la producción, ¿no? Básicamente, en el tema de alimentación, ellos está la actividad está asociada a lo que es la disponibilidad del recurso en el bosque seco, ¿no? Realizan, en su mayoría no realizan o tienen cultivos para, digamos, de alguna forma alimentar al ganado, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en la discusión de los resultados, bueno, tenemos un predominio de factores básicos, como bien mencionamos, y generalizados, poco, digamos, nivel de especialización, lo que podríamos decir, ¿no? Teniendo en cuenta que el sistema, subsistema de agronegocio, en evaluación, constituye una especialidad, ¿no? Que sus productos elaborados son básicamente productos diferenciados por su carácter artesanal y tradicional, ¿no? Y que, bueno, en un buen porcentaje, la comercialización, como se mencionó, los productores le realizan mediante canales de distribución que agregan poco valor, ¿no? Y este poco valor que se puede obtener al ser realizado por o mediante intermediarios, ellos son los que captan esos beneficios, ¿no? Que podrían ser aprovechados por los productores, ¿no? Bueno, también tenemos la desalineación entre los distintos ambientes que hemos analizado, ¿no? Pasando por tener alto grado de incertidumbre, los problemas de interacción entre los distintos actores y la poca acción colectiva. En este punto es importante resaltar que si bien muchos de ellos están o pertenecen a una asociación, pero dentro de ella se puede decir no hay esta acción colectiva, no hay un trabajo en conjunto, ¿no? Para obtener muchos de los objetivos trazados, de los beneficios que se desearían, ¿no? Siguiente diapositiva. Bueno, algunas alternativas que planteamos a lo que es para la mejora del subsistema, tenemos, como bien mencionamos anteriormente, lo que es la acción colectiva de los productores para tener mayor poder de negociación frente a intermediarios o al momento de realizar las transacciones, ¿no? Mejorar la productividad mediante la alimentación es un punto importante, ¿no? Asegurar el tema de la alimentación porque a partir de ello se pueden obtener mayor rendimiento en lo que es producción de leche y así obtener mejores resultados, ¿no? Por otro lado, también planteamos lo que es la difusión a la producción, a los productos, los beneficios que tienen el consumir esos productos derivados de lácteos caprinos, ¿no? Que muchas veces son desconocidos por la población, ¿no? Por otro lado, también tenemos lo que es dirigir la producción a nichos específicos, como pueden ser personas intolerantes a lactosa, puede ser
niños como un nicho de mercado, ¿no? Debido a que, bueno, la leche caprina es una de las que más se asemeja, digamos, a la leche humana. Digamos, no tiene esos, otras, tiene esa ventaja, ¿no? Frente a otras, a otras leches, ¿no? Bueno, por otro lado, también elegir correctamente los canales de distribución, que bien podría ser una integración vertical de la producción y que no solo sea, digamos, mediante o vía mercado, ¿no? Que es lo que es el precio. Siguiente diapositiva. Bueno, en las conclusiones, lo que hemos llegado a las conclusiones, bueno, en el ambiente, la anterior diapositiva, si podría poner bueno, en el ambiente institucional, en el ambiente institucional nosotros hemos podido evidenciar un bajo nivel del cumplimiento de las normas para el acceso al mercado, una alta y la falta de lo que es una legislación específica para lo que es para el sector, ¿no? En tanto, en el ambiente organizacional tenemos un alto grado de informalidad, lo que es en las transacciones, en términos de contratos, que son muy escasos, lo mismo que favorece a la aparición de fallas en las transacciones, ¿no? Lo mismo que generan a su vez altos costos de transacción para el subsistema, ¿no? Por otro lado, podemos mencionar o describir que este sistema o subsistema en estudio puede ser descrito o caracterizado por un débil compromiso, ¿no? Un débil compromiso, liderazgo, la planificación y un alto grado de individualismo por algunos agentes, evidenciado en escasas acciones colectivas, como bien lo mencionaba, ¿no? Sean estas a un mismo nivel o a niveles diferentes, ¿no? Y bueno, en el caso del ambiente tecnológico, bueno, sí se presentan muchas limitaciones en cuanto al nivel de tecnificación a causa de la heterogeneidad que hay en los distintos estratos productivos, ¿no? Por otro lado, tenemos un sistema de crianza extensivo y semi-extensivo con baja productividad. Lo que mencionaba anteriormente, la planificación, en temas, por ejemplo, fundamentales, como es el tema de la alimentación, que es primordial, ¿no? Para tener una buena producción. Y bueno, otro punto ahí a mencionar es lo que se refiere a la producción, que está básicamente orientada a lo que es la producción de queso. Y bueno, que se emplean muchas veces intermediario, ¿no? Por otra parte, tenemos bueno, que la innovación y la mejora de la actividad, así como los procesos y los productos, presentan algunas restricciones en lo que es en cuanto a incentivos, por ejemplo, a realizar mejoras en esto, ¿no? Debido al bajo precio que obtienen los productores, ¿no? por sus productos, ¿no? Bueno, eso sería todo lo que tendríamos que presentar, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Sosa, por su participación y ampliación de este tema tan importante. Vamos a proceder con la ronda de preguntas. Bien, bueno, la primera consulta es, ¿cuál es la fuente de información que ha consultado para obtener la producción nacional lechera,
la producción nacional de leche fresca, de cabra y de quesos que usted ha presentado? Bueno, en esta investigación nosotros hemos consultado a FAO, porque una de las limitantes que, con la que nos hemos encontrado en la investigación es la escasa información de la que se dispone, como bien mencionaste tú anteriormente, el tema de las investigaciones relacionadas al sector caprino son muy, muy escasas, ¿no? Entonces nosotros hemos consultado la FAO, ¿no? Esa ha sido nuestra fuente de información en la cual hemos logrado obtener esta información en cuanto a lo que es la producción láctea, ¿no? Bien, ingeniero. Bueno, vamos a culminar con la siguiente pregunta. Es, ¿cómo afecta la estacionalidad de las lluvias, así como el periodo de déficit hídrico al comercio local y regional de productos derivados lácteos en el distrito de Marcavelica? Bueno, estas cuestiones tienen una implicancia muy, muy importante, ¿no? O directa, se puede decir, ¿no? Afectan en una baja productividad o producción láctea, muchas veces porque los animales, digamos, no tienen el suficiente alimento, ¿no? Porque en su mayoría, como hemos mencionado, la actividad está muchas veces relacionada a lo que es el bosque seco, ¿no? Dependen mucho de lo que es el bosque seco y la flora que hay en ello, ¿no? El tema, por ejemplo, del algarrobo, básicamente, ¿no? Y al no, en estas épocas, digamos, de estación de sequía, no hay mucho alimento. Entonces, baja la producción láctea y, bueno, por otro lado, también al haber escasez de recurso hídrico, los pocos productores que puedan tener algunos terrenos en los cuales se cultivan, no lo pueden hacer como se quisiera, ¿no? Por la falta del recurso, ¿no? Ingeniero, de esa forma afecta, ¿no? Así es. Ingeniero, muchas gracias por su participación. El proyecto PROCAP le agradece por haber realizado la exposición de su tesis para maestría. Bien. Muchas gracias a ustedes. Y bien, para finalizar este evento, este seminario virtual, voy a dar pase al doctor Cristian Barrantes para que dé las últimas palabras de cierre del evento. Adelante, doctor, por favor. Sí, muy buenas tardes. En realidad, creo que este tipo de actividades las vamos a repetir en forma periódica, porque como han podido ver, esta información que se ha podido mostrar el día de hoy es información bastante relevante en temas sanitarios, ¿no? En los temas también ligados al análisis del sistema productivo o a las medidas de los animales, la caracterización de los animales, y creemos que esto puede contribuir, ¿no? Por otro lado, creemos que el que estos jóvenes puedan mostrar, presentar sus investigaciones, también son una posibilidad de motivación, son una posibilidad también de ir mejorando en la presentación de los datos, en la presentación de la información, en el análisis de la información, ¿no? Y eso es un poco lo que queremos transmitir, ¿no? Este interés nuestro de que todos aquellos que puedan estar trabajando en el tema caprino o que quieran trabajar en el tema caprino puedan tener en el proyecto PROCAP una posibilidad de acompañamiento, de apoyo, ¿no? De promoción de su actividad,
¿no? De hecho, a los que han expuesto el día de hoy, decirles que las puertas del PROCAP están abiertas para verificar la posibilidad de publicar los trabajos, sobre todo los que se han terminado, ¿no? Y que el próximo año el proyecto también tiene un interés muy grande en desarrollar investigación. Y entonces, a los si quieren estos jóvenes investigadores continuar desarrollando investigación en Caprinos, pueden tener en el PROCAP un apoyo, a sus asesores también, ¿no? Decirles lo mismo. Como han visto, falta mucho en el tema de investigación, pero poco a poco podemos ir generando respuestas para la producción caprina en el Perú. Entonces, con estas palabras quiero dar por finalizado, no sin antes agradecer a todos por su participación, en especial a los ponentes, ¿no? Aprovechando también por estos días de desearles unas felices fiestas, ¿no? Y un excelente 2023 a todos. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Bien, doctor, muy buenas tardes con todos. Gracias por su presencia. Aprovecho la oportunidad para invitarlos a seguir a Linea en las diversas redes sociales para estar al tanto de las capacitaciones y eventos que están programados para este año en beneficio de la investigación y transferencia de tecnologías del sector agropecuario. Aprovecho la oportunidad para desearles una feliz Navidad y próspero año nuevo y agradecer obviamente por su atención y participación en este evento. Muchas gracias. Será hasta otra oportunidad. Muy buenas tardes.